Muy buenas, queridos míos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos a, este, a esta emisión especial de you, YouTube en este miércoles santo, que la verdad es que no hay mucho que hacer, porque estamos teniendo una Semana Santa bastante siesa, y hoy hemos querido, hemos tenido a bien, invitar para la noche de hoy a un ilustre personaje, gran, gran amigo, y bueno, que nos va a acompañar hoy durante una horita y media o el tiempo que él quiera, porque nosotros aquí estamos, estamos perfectos. Don Luis Lara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hombre, Yuyenko, ¿qué tal? Muy buenas noches, Yuyo. Un auténtico ¿Qué? placer estar aquí en, contigo en, en Twitch. ¿te? Twitch. ¿Eh? Bueno, pues aquí tenemos ya espectadores que se están, ahora ya los iremos saludando a todos. Hay una, esto es una amalgama de gente y la verdad es que este, Hoy me he comprado unos focos, Luis, para esta para transmisión. Unos focos, otro, sí. Unos focos, unos focos LED, porque el otro día hice la primera transmisión y estaba esto como vamos, el Vamos, dormitorio de Drácula era. <risa> <risa> era tenía, tenía, era para retransmitir en color al lado de la mía. Tenía, tenía menos me luces que un, que un barco de contrabando. ¿no? Ojo, de... Marracho, y ahora he pedido por AliExpress y eso unos focos unos focos LED que mm. son bueno, son chiquititos, pero no había como, como. Hay que tener cuidado porque el maestro de Kung Fu los pidió y se los puso cerca. <laughs> te queda la cara como, un, como una liebre cuando le dan la larga a la Efectivamente. se queda la liebre y se le quedó a, al maestro de Kung Fu, se puso los focos y se le quedó los ojos como dos escamas de colmilla. <laughs> una <laughs> bueno, pues ahora iremos saludando a todo, a todo el personal eh, Miércoles Santo 10 de la noche, Qué Semana Santa más sí esa, Luis, de verdad, que, que Dios, racho, Dios, eh. vamos a vamos a no, porque que, no, eh, no, 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 hombre, sino, sí, pero vamos y de todas maneras, fíjate tú si si hubiera estado la vida normal por sí. la ventolera, yo no sé por allí por Sevilla como está, uh, ...por aquí dice que es mortal lo ¿no? que hay un levantazo que no vea cayéndose las ramas de los árboles, la gente ahí agarrada las farolas. Imagínate sí. tú, hoy por ejemplo, que hubiera salido aquí en Jerez el Prendi, pues hubiera salido el Prendi... amarrado en el olivo, y los judíos amarraron las ramas, y yo qué sé, el sandero, claro, ahí cogió, y lo... cogió, el, ...cogió luego... los Claro, el... hubiera sido horrible y el ágele, ágele, el, tampoco. El ángel amarrado el olivo ahí. <laughs> No, no. No, joder, pero, pero, qué qué, no? si ¿no? ¿Qué, qué asco de, de la pandemia esta la que está liando. Dos años ya, de, todas ¿es? todas de todas maneras, maneras ya, hemos tenido suerte. suerte hemos, hemos, dos años ya, dos años ya sin Semana Santa. Carnaval veremos. Carnaval nos perdimos el año el año pasado y este año veremos. Pero digo que hemos tenido suerte porque si la Semana Santa hubiera sido, si la pandemia esta coge eh, la época de los apóstoles, pues la iconografía hubiera cambiado completamente. <laughs> Pilato limpiándose con gel hidroalcohólico en el, en el, en el, en el paso. <laughs> ¿Eh? Ah. Hubiera cambiado mucho todo, claro. Hubiera, Hubiera cambiado mucho La cena 4: 4 ¿tres mesas, de, tres mesas de cuatro y una de uno solo? O, un o, tres pasos, tres pasos, tres pasos con cuatro apóstoles cada uno. Mira, aquí van San Mateo, Santiago y San Andrea, ¿eh? comiendo tres. Y luego otro, claro. un montón de camareros más. Hubiera sido un gasto muy gordo la cena. Claro, y por ejemplo, otro, otra, otro paso que se hubiera perdido hubiera sido la borriquita, porque claro, con, con, con Judea, de cierre perimetral. Ahora, ahora, por ejemplo, Jesucristo va a entrar a Jerusalén, un dónde va? No, que vengo aquí a hacer una entrada triunfal. No se puede, caballero, tiene que justificar. No, no. No. A ver, yo estoy utilizando ventana triunfal, no, no tengo. Pues venga, no te ahí la vuelta. 1500 euros, 1500 euros y pa' casa otra tío? vez. Juda, dame las 30 que tú tienes, para pa quitar la murta ¡Ah, oh, qué desastre! Hoy, 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 hoy era el día que salía el Prendi, ¿no? Allí en Jerez, ¿no? Hoy tú... salía el Prendi en Jerez, tío. Que, que Claro, que a mí me gusta mucho. Yo, yo, yo lo hubiera echado mis saetitas y me hubiera cogido inspirado. ¿sí? Pero claro, ya lleva uno sin inspiración todo el año entero. Entonces, claro. Pero sí, señor, hoy hubiera salido el Prendi, hoy lo hubiéramos tenido en la calle. A estas horas hubiera estado en, eh, en su culmen, hubiera estado ya Ajá. saliendo de la catedral, volviendo para Santiago. No, había, hubiera sido un auténtico Fiesta en Jerez. Pero claro está, aquí estamos sentaditos nosotros hablando y está en es la fiesta que tenemos hoy. Ahí mira, aquí por ejemplo nos están mandando nos están mandando saludos, saludos eh, Nacho desde dos hermanas. ¿eh? Nos pues están, bien, los nazarenos, nunca me he dicho, están, ellos son sí, nazarenos todo el año. ¿eh? Sí, nacional, señor, todo, todo, el año, año. todo el año. Fíjate tú también uno hoy vestido de nazareno, de penitente con la capa volando. Fíjate tú, fíjate tú, está, cita, está aquí. Aquí, Camino, aquí también nos saludan desde Valladolid, fíjate tú desde Valladolid. Pucela, ole, Pucela que lo compró Ronaldo. Ronaldo, él no, no, no comía albóndiga, Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima se, se, lo, se lo iba a cambiar como roza, ronario, na, na, Ronaldo Nazario como una lima. De lo que como una lima, como una lima come, come, come una lima. No a... Mira, Marco Marcos 73, desde Tomárez, eh, eh, los apóstoles con mascarilla de lana, y se hubiera salido. Y también nos siguen aquí desde... Cartagena, fíjate tú, este nombre parece islandés, Dick del de Fese desde Cartagena. Dick del desde Cartagena, ¿eh? Indescriptible, desde Chiclana. De, bueno, bueno, esto, esto es desde de Bertallo desde Cáceres. Estoy la haciendo mía, un, pequeño, eh. un pequeño, un pequeño. Sí, eh, sí. Un pequeño. Bueno, este, aquí te va a quedar muerto. Fíjate tú. Esto es desde la barca de. ¿De la Florida? De, de la de Florida. La de, y esto, fíjate, fíjate dónde nos están viendo desde Canadá. Dios. Fíjate, de la policía montada. Ottawa, qué barbaridad. Desde aquí Ottawa, también desde Toronto entero. Aquí también desde tu tierra, desde Hombre, Luis. Mirá, está eh, de Sanusa 78 de. desde el parque Arcosa. Ole. Ahora aquí por ejemplo me dice este amigo eh, Derby 20 que cómo se nota que ha mejorado la iluminación porque mariquilla te habrá ayudado con el rollo YouTube. Claro, pues el otro día ya te digo, el otro día me enfoqué y, y estamos sin, sin los focos era una porquería, no me veía absolutamente nada. <susurr> Vamos que la gente decía el Yuyu el que está hablando, bueno, por pues, la voz, pero vamos que no te veía nadie en la cara. Está claro, desde Barbate, Pierre o sea que esto también aquí, aquí desde, desde Leicester, desde Leicester. Dios, el Leicester que bien va el Leicester, eh, con Bardi arriba y está metiendo goles en la de hoy. Está bien, está bien el Leicester, el eh, Leicester City que parece que va a ser Leicester. Flo de día pero que va, y arriba está, es la liga inglesa. Aquí uh -huh. también nos siguen de este esto es Santa Compana desde Portugal, desde y Portugal. No, y además no se bueno. nota que es de Portugal pues no tiene ñ, Santa Compana, sería diría Con con chaquetón de pana. Y, y aquí, aquí desde Ámsterdam, de uh, qué buen sitio Ámsterdam, uh, eh. no Desde Ámsterdam. Eh, qué bueno la, la, las magdalenas de allí. Las madalenas <laughs> los bares, los coffee shops los coffee shops, eso tú vas, tú vas en el al coffee shop te le pide el café a un camarero y te cobra un dragón. <risa> <risa> del morazo grande que te coge. una espada. A pelearte con el camarero después del café. Bueno, pues estamos en Semana Santa. Eh, la verdad que no, nosotros no hemos reído tela con Semana Santa, con el, con la cámara de los balones y con el pelotazo. ¿eh? Cuando hicimos la, la, la Semana, los, los pregones de Semana Santa con, con Samuel Eto'o. Con aquella saeta de, de chute en la Volkswagen. Sí. ¿Te acuerdas? la puerta de la Volkswagen cantándole con la... Con las luces de un Volkswagen pasado, ¿no? Le apagaban ¿Qué? a la macarena de, de en La macarena de, de Gelserkirchen. Decía Schuster que era. Y, <laughs> y decía el que la recogía era preciosa porque le apagaban las luces a, a la cofradía y la alumbraban con las luces con, la, con los faros de un Volkswagen y le cantaban un, una saeta en la luz. De un pasar. y luego también eh, nos reímos mucho con la o, <laughs> con Valdano, con Valdano, con los pregones de Valdano. El pregón, no vea que empezó el pregón Semana Santa y, y estaba en carnavales del año después y estaba todavía en Londres Qué grande. Aquí nos saludan desde, desde Sevilla. No he podido ir a Chipiona porque no me he sacado todavía el carnet de productor de Maluma <laughs> para grabar un videoclip. Video la gente, la, la, la excusa que está poniendo. ¿toy? Hay uno que decía que estaba. Ha visto eso, no? Decía que a uno que lo cogieron y decía, y puso como excusa que estaba, que estaba buscando localizaciones para un videoclip de Maluma. Sí, sí. La gente la, la, la perdida. Posadas, posadas calman desde Motril, que de gente, tío. Está desde pago del ¿Motrileño? humo. De Olé. Eh, aquí está buenísimo la Semana Santa de Gerder Kishen, Kishen o, Oye, Luis, tú ahora mismo con la pandemia estás todo parado, porque claro, tú estás haciendo también tus cosas de los monólogos, sí. el espectáculo que llevas, y hace dos días estás en Madrid, pero, pero la Madrid no te habrán tentado para ser presidente de la comunidad, ¿no? Están llamando a todo el mundo. Yo te veo a ti, ¿eh? Yo te veo a ti de presidente imagina, de la comunidad de Madrid. ¿Te allí, eh? ¿O no? Eh, a mí me hace mucha gracia el alcalde de Madrid, eh, que es Austin Power, el chiquitito este. Sí. <laughs> Almeida. Es chiquitito y es gracioso, es gracioso. Tiene a Jerga, se ¿eh? ve allí con sus cositas <laughs> y no ve allí la que está allí. Cualquiera se apunta ya en Madrid para lo que sea. ¿eh? Ahí están, están, de moda, están pesados, están artibles ya ¿eh? en este caso. ¿sí? Qué tía Mira, desde, desde Vallecas precisamente nos están, nos está saludando Miki, Miki Vallecas. Qué grande. Desde aquí, por ejemplo, también desde Bilbao, Ramón. Si es que oh. estamos internacionales, ¿eh? están, nos están recordando aquí ahora las bulerías africanas de, de Samuel Eto. O. La <laughs> verdad es que nosotros formamos el taco grande, la primera etapa en el pelotazo y luego con la Cámara de los Balones. Han sido también. prácticamente 20 años, Yuyu. ¿eh? Han 20 sido 20 años. 20 años diciendo pamplines, riéndonos mucho sí. y, y pasándonos bien. Pasándolo ah. era, eso no era trabajar, eso era disfrutar y... Y hacer disfrutar a la gente, porque la verdad es que se hacían auténticas catedrales de programas. Y los primeros que nos riamos nosotros, y mm. nuestra propia risa contagiaba al oyente y. Se echa sí. de menos, se echa de menos, sí, se queda ahí Sí, que, sí que se echa de menos. Yo echo de sí. menos. Lo que pasa que, claro, la, la, bueno, lo, la vida sigue, cada uno tiene sus proyectos y sus Hombre, cosas. Claro. Pero sí que es verdad. Yo conozco a Luis hace más, más tiempo que mi, más años que mi mujer, porque claro, es verdad. Nosotros empezamos a trabajar. En el 2001 empezó el pelotazo, que empezamos el, el, el 10 de septiembre del 2001. Y el, el, día, día, antes, el día antes del 11M. De, del, 11, del 11S, de, de, del 11, de la, de, perdón, 11S, perdón, perdón, 11S. Sí. Y, y te acuerdas que hablábamos nosotros y decíamos, escúchame, qué malo ha tenido que hacer el programa que sí. hoy no se emita, ¿eh? Al día después, que claro, nos ponen el, el de las torres, de, la que dio Bin Laden ahí con las torres, nos y, cogió con nosotros Nosotros Dijimos nosotros que el programa más malo hemos hecho nosotros el otro día antes, para que lo hayan quitado ya un Para día, que lo hayan el quitado al día siguiente, todo el mundo que venga, los informativos, no hubo, no hubo programa. A, a, al día siguiente nos dejaron. Pero bueno. Y, y el pelotazo empezó, porque es verdad que Manolo Casal, que en aquella época era el director de, de Canal Sub Radio, pues quiso hacer un programa de humor y tal. Y es verdad que empezamos con José L y tal, y, y cuando estábamos preparando... Estábamos buscando gente, entonces, claro, digo, oye, de imitadores, ¿quién? Porque yo no conocía a Luis ni nada. Y uh -huh. Fernando Pérez, Fernando Pérez, el compañero, nos dijo, mira, pues yo conozco unos notas, a Luis y al Bienveno, al que mandamos uh -huh. un saludo. Claro que eh, sí. eh, yo conozco unos notas que hicieron por aquí, que han hecho cosas en Canarzú y tal, y bueno, pues vamos a llamarlo. Y a, y, a, y a raíz de ahí surgió todo. Sí, señor, que, que me acuerdo que, que hacíamos nosotros un programa a nivel provincial, y a nivel local. Entramos, sí. y yo, los viernes, los últimos cinco minutos del programa, vamos, una pequeña colaboración. Y me acuerdo que, que un día sí entraste tú, sin, sin conocernos todavía personalmente, sí entraste tú haciendo a Ronaldo, ¿te acuerdas? A Ronaldo, sí, ahora soy Ronaldo. No Hablaba así con los dientes, sí, ahora soy Ronaldo. Nassay, ahora sí, la, la, ¿eh? Los dientes de Ronaldo. Ronaldo le hace una ortodoncia y da carga de trabajo para seis meses en gatillero. Todo no, bien, me tenía el caso. De eh. El dentista se da de baja a tres meses, pobre. Qué tío más grande. Y bueno, es verdad, luego ya se incorporó Miguel Ángel a los dos... Miguel, Ángel, Miguel Ángel. Ángel Álvarez. Cuando ya llevamos dos o tres semanas de programa, se incorporó Miguel Ángel y ya ahí nos mantuvimos durante... Fue la primera etapa que nos tuvimos... Estuvimos 11 años, ¿no? Haciendo el programa. Así es, así. Eh, y uh -huh. además, con unos, con unos picos de audiencia y con, yo qué sé, sorprendido. Después de tanto tiempo pasado, todavía se sorprende uno de, de la que liamos. En una hora en la que teníamos una competencia muy gorda a nivel nacional, que tú veías, estaba ahí los programas de José Ramón de la Morena, de Avellán, el Avellán, estaba con la COPE. Era gente muy fuerte y le Era gente gorda. Claro, porque el primer año empezamos de 11 a 12, para no meternos con el de, pero ya el siguiente año dimos el salto de 11 a 1. Y ya le echamos cojones ahí a la Honda. Y yo creo que a los dos, a los dos años, tuvimos un EGM con 112 mil oyentes. Que, ¿Es que, quitarle, el que yo te iba a decir. ¿Es el que, que, quitarle, que quitarle 112 mil oyentes. Vamos, bueno, tenerlo ya es gordo, ¿no? Pero a quitárselo a toda esta gente... Eh, eh, ah, te es miraban orgulloso. de reojo, miraban de reojo para Andalucía como diciendo, escúchame, ¿quiénes son los locos? Estos los maretas, que están haciendo un programa ahí que que nos quitan Yo te 50 o 60 mil oyentes a Fácil y rápido. Fíjate, Fácil eh, rápido. Joder. Y bueno, bueno, pues todo tiene su etapa, luego nos fuimos a la cadena cera, a la Cámara de los Balones, donde echamos también una etapa maravillosa. Y que, no, que nos reímos, nos reímos ahí una auténtica barbaridad. Nos reímos y... más que una vieja montan el látigo. O que más grande. Las cosas que hemos hecho, ¿eh? con, lo, con, el, con, con, con Samuel y todo haciendo el camino del rocío, que nos recordaban por ahí. <laughs> Las la bulla entre tú y Bangal, Bangal y tú, no veas los, los rituales uh. que tenía ahí metiéndose uno con el otro, nah. no veas. Uno, ¿recuerdan aquí el día que todo se hizo español? Las cosas que hizo de todo cuando Eto se hizo español. Esto no compraba cupones. De Compró de cupones, hecho, hecho lo que le había sobrado en la máquina. Le había hizo, pues, una, le ah, hizo una fundita de crochet a la eh, bombona de Butano. Sacó la bombona de Butano al barcón, eso más español que eso, no hay nada. Metía los, el, el paquete educado en los calcetines. <laughs> Y se compró un cuadro de ciervo atacado a los perros para el salón, que eso lo tiene, lo tiene todo el mundo. <laughs> Habrá una cosa más española que o, es. Y aquí también nos recuerda, por ejemplo, de cuando se hizo el Chano en el Fórmula eh, corriendo la Fórmula 1. Eso fue una cosa. muy La Vuelta Ciclista a España que hacíamos con los la equipos. La, 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 fue espectacular. Todo, la todo. vuelta ciclista a Gibraltar hicimos. La, <laughs> la hermandad el de, Rossi. de <laughs> El París de acá. <laughs> Era enorme, era enorme, era, la verdad que era una inventiva, vamos, sobre todo lo, eso, los guiones tuyos, capitaneados todos por ti, redactados por ti. Y, y Don y Fran Franquillo. Exactamente. Frank y en, en la primera etapa también Javier Suna, que estaba también haciendo los guiones guión, el, el CELU. Está. Sí, el celular de Cádiz también. Uh -huh. Sí, claro que sí. Claro, pero los esto guiones es lo que, eran unos guiones, lo... guiones para ponerle un piso, porque eran geniales. Los guiones no lo eran... interpreta, lo interpretaba, Claro, pero, pero eso es lo eso que, que pasa. Eh, eh, el... Eso es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces nos hemos reído unas hartas, porque claro, los guiones, tú puedes hacer guiones buenos, pero luego tiene que haber cosas que interpretaban y luego las improvisaciones uh -huh. y las cosas, la ¿verdad? Es que no nos hemos sí, reído. hacíamos muchas cosas que no se esperaban los demás y entonces ahí se liaba ya. Una parda y nos reíamos muchísimo. Eran unos momentos, digamos, que se han quedado clavados en nuestro cerebro en nuestra memoria para toda la vida. Qué maravilla. Y bueno, luego ya después nos volvimos a Canal Sur y las cosas, pues bueno, estuvimos ya haciendo el pelotazo y luego, pues bueno, hubo los cambios que hubo de dirección y tal y cada uno tomó un, un camino y tú te metiste. Bueno, tú ya estabas haciendo cosas de monólogos y tal. Y sí, sí, y tal. yo había empezado ya a hacer mis pinitos poquito a poco. Estaba haciendo mi, mis monólogos, mis cositas, y mira, y ahora a fe que seguimos y gracias a Dios, pues, pues seguimos ahí montando un escenario con tanta tontería. Y, y claro, después de la, de la maravillosa escuela que tuve contigo y con todo el equipo del pelotazo y de la Cámara de los Balones, pues, pues tiene uno de tonterías en la cabeza que, que claro. claro y, ahí que yo es el... Yo que me criaba ahí, me criaba ahí, humorísticamente hablando, estoy criado ahí. Entonces las pamplinas siguen siendo muy parecidas y y el humor surrealista y las tonterías gordas, las chorradas siguen siendo iguales. ¿eh? Lo que pasa, que, claro, en otros contextos que no son el deporte como lo hacíamos nosotros, pero que claro. parecíamos. Yo he hecho mano de, de todas las cosas que decíamos en pues la claro, radio. Claro, si ahí tenemos y nosotros, si tenemos la FT, en 20 años, cada onda de pamplina que tenemos ahí. Pues imagínate, claro que sí. Y trasladamos eso al escenario y hay mucha gente que, que incluso me pide que, que cante por bulería de todo, que, que, que cante una saeta, por chuste, mm -hmm. que que yo qué sé, me piden cosas de puramente del programa de la cámara y del pelotazo. Claro, pero 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 eh, pero ya estáis por toda España porque antes se podía pensar, claro, eh, pero eh, tú cómo pegáis, bueno, cómo pegáis, eso es, es, pro, es progresivo, pero que empezáis por aquí, pero ya el, el comandante Lara, que ahora explicaremos después el origen del comandante Lara, eh, que tiene una, una anécdota curiosa. Uh -huh. Recuérdamela, eh, empezasteis por aquí, pero ahora estáis ya por Barcelona, por Ibiza, por Escúchame, Tenerife. Un auténtico espectáculo. Vamos, yo yo, por lo, yo cuando empecé solo a hacer cositas, yo lo hacía por aquí a nivel local. Yo hacía aquí en, en locales de Jerez, en discotecas y en paz de Jerez, con público claro. reducido, tú sabes, con, sortándose uno, cogiendo tablas, entre comillas. Y luego pues pegué el salto. La primera salida que hice de la provincia fue. Yo yo, yo hacía cositas por el puerto, fui a Cádiz, total, por aquí. Pero luego Ajá. salí a Sevilla y ya salí a Sevilla y ya para mí supuso un Uf, un come -coco dos días diciendo era tú, la buena. Ahora un uh, Sevilla, ya todo. Claro. Y luego ya el otro salto fue Málaga. <laughs> Uy, Dios, Málaga, güey! Y fíjate ahora que ahora vamos a Donosti a hacer una actuación, ahora vamos a Barcelona, ahora vamos a Toledo, a Valladolid. Asturias, Gijón, hemos estado en Oviedo y Gijón, que dice tú, en Cantabria, en Santander, que dice tú, Dios, choca, ¿eh? pero qué va, llega tú allí, el humor es universal y, y eso de que siempre dice la gente, ¿y te entienden allí? ¿Y en es claro, vuestro chiste? Claro que sí, sí, si tú dices una chorrada. Vamos, te ríen todos lados. Claro que yo no voy a hablar en albano Cosovar, yo llego allí. Claro, y, claro. Y, claro, puedo meter una S o una C donde no es, pero. Eso también gusta por ahí porque también nosotros tenemos eh, ese acento que, que ellos se quedan flipados por cómo hablamos y tú dices las palabritas como las decimos nosotros y se quedan flipados. Encima le dices una chorrada, se tiran al suelo. Así que eso, hay que eso hay que quitarlo ya, hay que desterrar esa idea de… Sí. ¿y te no te entienden. ¿Sí ¿Eh, no? Claro no, porque sí. además es verdad, también a nosotros, cuando nosotros nos fuimos a la SER, que empezamos con De la Morena y tal, nos decía mm. la gente, no, es que eso nos van a entender. Digo, mira, yo soy de la opinión de que hay dos tipos de humor, el bueno y el malo. Se acabó. Y cuando la gente se ríe, se ríe, porque tú te ríes con Mr. Bean, aunque no habla, y el tío es inglés. Claro eh, sí. Tú te ríes con los Monty Python, y los Monty Python, eh, no, como son ingleses, so tío, algo, yo no me río. Claro. Pues yo pues, me río, claro. Y, uh -huh. y nosotros hemos estado con la Cámara de los Balones también, con Nierga en Bilbao, en Pamplona, y es la gente Pamplona, se ha tirado al en suelo. Pamplona, en Pamplona, recuerdo que, que se tiró el auditorio, a ver, era como un sí, sí, sí. auditorio, y dijimos allí cuatro tonterías, y vinieron los pamplonicas allí, ¿te acuerdas? A echarse foto con nosotros y a felicitarnos, Que bien nos lo pasamos con vosotros, Que bien habéis estado. Sí. Y digo, se tuvo por cierto, es Pamplonica. Sí, sí, como el Chorizo. Tío, eso es, fíjate que bueno, eso. Un Chorizo Pamplonica. Oye, aquí desde Luiso 71 nos hará un saludo desde Córdoba y se una pregunta para el comandante. Ahora que ha vuelto Fernando Alonso, tiene que volver Flavio Vibratore, claro que era el de las películas de pelo de. Trasático. Mira, a las películas de pelo, fíjate, a las películas de pelo le saco, <laughs> saco yo muchos réditos, eh, en las Hombre, de que, que de hay películas. <laughs> <laughs> Tenemos películas geniales, películas maravillosas como Ay. León de Obra, te tapa la cuerda y no te no Te cobra obra, Panadero me... te caribeño busca horno para meter el leño. Eso, eso, pero todos esos avisado. nombres está, estaban basados en películas de verdad. Porque tú coges, nosotros no es que lo veamos, ¿no? pero tú, por, tú coges, por ejemplo, cuando estaban las la guías esta del Canal Plus de las películas de pelo, y tú coges los nombres de las películas, son todos por el estilo. Sí, 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 son paranoias, juegos de palabras. Había una que se llamaba La Guarra de las Galaxias, no, por Siente favor. Tú, ¿eh? y, y con ese juego tiempo. de palabras. Juegan ellos y nosotros los amordamos para cachondearnos de eso. Claro, de la gran clase teníamos nosotros, que yo la cuento por él, la de mi vecina paca se va a las bragas y te enseña a Chubac. Y aparece Chubac. <laughs> aparece Tina Tarne de espalda. Claro. Uh, Tina Tarn, tiene dos, dos años más que la madre, tiene el Tina Tarne. <laughs> Pero se Tina conserva Tarnet. bien, ¿en Tina Tarne. Escúchame, ¿eh? Tina Tarnet, tiene dos cachas todavía ahí ¿eh? con más años ya que un bosque. Digo, digo. El ruido hasta los no sé para qué. Y salió ella todavía ahí, tú sabes digo, que la, digo, tío, hombre, Sí, tine, sí, sí. Hombre, tiene ya, tine claro, tiene ya, está cobrando dos pensiones, Tina Tarno. Ella, ella estuvo en el colegio con Matuzalén al lado. Pues ahí ahí está, tina. Vamos, Tina Tarne cantó en el arca de Noé, en el crucero, y amenizaba a ella. <laughs> estuvo en la boda de Adán y Eva ella fue, fue Adán, y Eva y ella, luego los que había detectives no 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 Benito Serrano dice que desde los equipos ya no van a la venta del Nabo, la Liga y la Champions no son lo mismo. Hombre, es que eh, con la venta del Nabo también hemos vivido cosa, cosas gloriosas con las llegadas de los equipos. Además, los recibimientos. Nosotros, nosotros teníamos una cosa buena y yo creo que es alabable. Eh, qué bonito, bonito qué bonito. Alabable, qué bonito. Es una cosa buena que en hemos tenido que a caliente. pesar, alabable en frío y en caliente. Con la etiqueta para atrás siempre. <laughs> que digo que, que, hemos, que, que una virtud que hemos tenido, que es que nos hemos llevado 18, casi 20 años haciendo humor con el mundo del fútbol y con lo pejiguera en el mundo del fútbol, Luis, la gente no sabemos que Hombre, siempre había algún pejiguera que se enfadaba, pero no pero uno, pero normalmente nosotros no hemos ocasionado del Betty, del Sevilla, del Jerez, del Cádiz, del Madrid, sí, del sí, Barcelona. Sí, sí, sí. Y la gente no, no ha tenido. No, no, vale, no, no, la calle Malines. Y esto. Y, y... Hombre, no estaban tampoco tan en, en la cresta del ala los ofendiditos. Ahora hay mucho más ofendidito que antes, ¿eh? Ahora, lamentablemente, sí. hay mucho más ofendido. Pero vamos, en la época en la que estábamos nosotros, la gente no al revés, se reían y, y da igual. Si, si venía tu equipo y le habías sí, metido 3 sí, no. a cero y le había, Ay, había ahí que te perdemos un poco domingo, Pero, el domingo, eh. el lunes lo recuperábamos, el lunes lo recibíamos la, en la venta del Nabo. Fuera el equipo que fuera. Claro, y luego, y por, por ejemplo, tú. a lo mejor llegaba el Sevilla a la venta, el Sevilla-Arbeti a la venta del Nabo y ya te escribía uno en, en, en el, en el tuit, a ver si cuando pase sí. Arcadi, y Arcadi, ¿cuántas veces lo hemos mandado a Arcadi a la venta del Nabo? Claro, o sea, no, claro, veces cuando... que el, Claro. Allí, allí tenía... La ventana de tenía la puerta abierta para todo el mundo y allí el que, el que metiera la pata iba para la ventana de del tirón y tenía su recibimiento como Dios mandaba, claro. Sí. Fíjate, Carlos dice que todavía tiene la sudadera que le tocó en el pelotazo que le mandamos a Conéctica. Fíjate tú, Connecticut está lejos, ¿eh? Conéctica. Púseme yo he ¿eh? estado en Conéctica, ¿eh? Tú has estado. ¿Y cómo está, cómo está ahora aquello? Conéctica Connecticut... <laughs> está... Yo no, sabio, yo no muy sabio. bien. Cerraron una venta muy buena que había allí, que ponía unos chicharrones geniales los cerraron. Pero vale. yo estaba en Conética porque fui en tren desde Nueva York. Estuve en Nueva York y fui a Conética. Oye, un sitio Ajá. que me ha hecho gracia estar. Y fui en un sitio donde había muchas casas de estas grandes, donde vivían muchos actores. Conética es un, es un retiro, como quien dice. Es como la roza esto en Madrid, que viven los ah, futbolistas. Pues, hay un montón Enterero. de casas grandes. Sí, 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 sí. Que, que yo donde estuve durmiendo a mí me decía de, el que estuve allí que, que vamos, era la prima, la, la prima de Alfonso de la Moderna, de mi compadre sí, sí. pues tiene allí, vamos, el, el marido es un agente de bolsa, un islandés un bicharraco, el colega sí, está vale. en el taco y tiene una casa allí, entonces el colega dice que por la mañana sale a hacer footing y pasaba Melanie Griffith corriendo por al lado corría por al lado eh, Michael, Michael Douglas y cosas así, entonces te quedaba flipado y es verdad Interes porque las casas, las casas son dignas de, claro, de, y hay, de y hay Aquí dice que es muy difícil encontrar los programas buenos que si hay algún archivo o antología por ahí, indescriptible. No, porque nosotros yo no tengo nada grabado de la cámara de los balones ni el pelotazo. Hay yo gente tampoco. que se dedicaba a recopilarlo pero nosotros, <coughs> yo no particularmente. Y lo que hay está por internet. Sí uh -huh. había un chaval un, un chava que se llama Jesús Logroño que nos grababa, dice que tiene más de veintitantos gigas de programa grabado de nosotros del pelotazo, pero yo no, yo no guardo nada, yo no guardo No, ni no, no yo tampoco, yo tampoco. A mí me preguntan a mí mucha gente, oye, ¿y aquella mítica eh. llegada a la venta del nabo del Barcelona cuando lo niño? Que se, no sé, pisa mía, le respondo a todo el mundo igual. Igual. No sé, yo vamos, yo, yo no me acuerdo lo que hice hace tres días. Imagínate cómo va a tener guardado de te hace, hace de hace 14 años. Mm. A ver, te pregunta aquí, de paz, CM, comandante, ¿es mi ordenador mi vista o te está creciendo el pelo? ¿Tú has ido a Turquía últimamente no? <laughs> oh, no, 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 que va, que va. Turquía no. Yo, ¿Tú te imaginas a mí a mí con pelo ya? No puede ser, yo creo que ya eso no eso Yo no, no, no. sería no, no. rarísimo ya. Yo tengo ya esta imagen. Yo me levantaré por la mañana y con pelo yo no sabría qué hacer ya. Eso sería una cosa. Horrible, yo no sabría peinarme ni siquiera ya. Sí. ¿Qué va, qué va, qué va? Además, esa pérdida de tiempo de peinar. Ah, eso, yo eso, ya eso, es. eso gana, eso gana. ¿eh? Hombre, ahí estoy aquí, yo. Y, y lo hombre. que he ganado yo en shampoo. En ¿eh? gomina, sí, y en gomina. Bueno, en gomina power. Albano y gomina power. Eh, <laughs> eh, don Guerrero, ¿no te ha dicho nadie que lleva un jersey verde man, manzana precioso? Ya, mirá, esto es esto, eh, una cosa. Ayer me lo compré en el, en el Primar. <laughs> ya, mira, pues en el prima te gastas tus euros, te, te, en el primar te, compra, te lleva tus 3 euros y te trae medio prima. Como <laughs> bueno, sepa elegir, y te trae 50 céntimos de vuelta. Y te dan dos euros. Aquí me dice Carlos, lo que me reía con José le diciendo el nombre José L. es así otra persona, es que tiene más buena gente José. L. Qué bueno José. Qué sí, bueno, o sea, que me río yo con José Le. ¿Eh? ¿Te, ¿Eh, ¿Te acuerdas un día que, que lo dejamos solo en el estudio, que lo dejaste ahí solo y lo quitaste y todo y lo dejaste y empezó el programa? Y no sí. apareciste ninguno y tuvo que presentar el agente descompuesto. Y cuando hacía Antonio Gala okay, él, en la salida. Yo, Mira, lo yo lo cuando va, esta, esta anécdota la vamos a contar, la de la, la del que José. Le, yo cuando más me reí con Josele, eh, que nos tiramos al suelo, fue una vez fuimos a Granada. Y, y había gente que se quedaba a dormir y otros que se iban y entre los que se iban pues había un técnico de, de sonido que no, no diré su nombre ¿no? Para, y o lo podemos decir ¿no? el, el apodo como que era conocido ¿no? el, tecla, el Tecla el Tecla Fernández el Tecla Fernández y, y entonces el Tecla se quedaba no se quedaba a dormir y entonces antes de irnos cuando ya se iba al Tecla le, le dio un apretón de vientre y entonces pues el Tecla pidió permiso para entrar en el cuarto de alguno de los que nos quedábamos a dormir y el tecla, pues, se quedó allí y hizo sus cosas al hombre y se fue. Y eso pasó ahí sin pena ni gloria, ¿no? Y un día, estando en directo en un programa, estábamos hablando de la, de la mezcla de animales, de, de genéticos. Pues, si coge un conejo con una oveja, es un, un coveja, y no sé qué, no sé cuánto. Y no venía ¿Sí? ni a cuento. Y digo yo, pues, ahora han mezclado una gacela con una piraña y ha salido una gañaña. Y, y dice José Lee en directo, cañaña niño, la que dejó el tecla en Granada. <laughs> y nosotros nos quedamos y por eso no venía cuento ni nada. Y nos tiramos y no al suelo. Bien, todo, todo el mundo riéndose porque. Todo fue. Doblado, todo el mundo doblado. Aunque oh, gracias Aquí te caña, recuerdan caña. también el, el, el curso de andalú Eso también ha pegado, pegado fuerte contigo, oh, en el curso de eso, fue, eso fue en 2004. Eso, ¿eh? Eh. Es una de las pocas fechas que recuerdo, porque como la han preguntado tantas veces y lo he mirado y ya me lo he memorizado. En 2004, eh, una cosa que Juan Miguel del Castillo, un director ah, de cine de aquí de Jerez, lo propuso, pero, pero en plan, compare, que no tenía ninguna expectativa, ni sabía una idea, ni aspiraciones de decir, un cortometraje de Cachaldea. Y total, cuando lo colgaron en las redes, eso corrió sí. como la pólvora y fue sí, genial. Sí, sí. Y salió yo todavía con unas pelucillas así, como chiquito sí. de la casa. Sí, todavía tenía un poquillo de... Sí. Estaba pelucilla, pelucilla, y, era, y fue muy gracioso, fue muy divertido. Y la verdad es que también pues, hizo que, que llegara a mucha gente y que mucha gente pues, me reconociera después. Decía, ¿tú eras del curso de Andalucía cuando ya estaba? Claro, aquí. claro, eso me lo sí. Aquí dice que parece que, veo ya, que voy a dar yo las mareas en yo no sé por no. qué. Esto está, está perfecto, iluminado, me <laughs> Vestía con mis mejores galas. Pelos sí, pelos sí, tengo una, no, todavía mucha pelada, no tengo ganas de pelar. <laughs> de pelas, está el, tú bien. Tienes más el, pelo ahí montré, que el lavabo de los prelomos. Más pelo que. que... Que los elí de el Papa. Hola, me encantáis, dice el Papa Frita. Bueno, un saludo a todos los que están. Oye, tenemos ya casi 250 personas conectadas, Luis. Esto no, es, esto es. un cuarto de Huerva 19, soy de Isla Cristina, pero vivo en Gijón. Aún me acuerdo de escuchar los podcasts en el coche mientras iba a trabajar y llegar desconado de la risa. Muchas gracias por esos ratos. Qué gracias a vosotros. Oye, me, bueno, a mí me parece que también yo escucho cosas de la cámara, de los balones ahora y yo me tiro al suelo igual que antes. Hay algunas cosas que a mí, a mí me envían, incluso a, a, al WhatsApp me llega un enlace de, de uno, me han, ¿qué ves? ¿Tú qué hiciste? Y yo lo escucho otra vez y a lo mejor ni me acordaba de que hicimos esto y lo escuché y y de tirar suelo porque unas comparaciones, unas cosas, unas situaciones surrealistas y ridículas y, sí. y maravillosas. Hay que ver, a mí lo que siempre me ha encantado y me sigue encantando es los nombres, los nombres de, 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 los, de las, los representantes de cada país, los ministros Uy, que iban al bastante, campo es, que es eh, o, o los famosos de cada país que iban al estadio a ver las elecciones. Ahí me tiraba yo. Ahí, me tiraba. ahí hemos hecho nombres nombre curiosos. ¿eh? <laughs> A mí no me gusta... Cuando no, decíamos lo mejor, el, el matemático Sergei hey, hey 30G, hey, el matemático ruso. ¿Eh? A mí uno que me dobló y me sigue doblando cada vez que lo puse, el maravilloso chef alemán Arnold de Comer. Arnold, Arnold de, Comer, de, Comer, de Comer. Arnold de Comer. de Comer. Arnold de Comer, genial. Y el, y el, y el, ministro, el ministro árabe Muammar, no me espere, para almorzar. Esto me y yo vine a ser a tu hermano. <laughs> yo... Los, con, con, ¿Con, los con, los los, con, con los árabes -bordería. y el gordería. Y el ministro que era del ministro de nutrición, que era Abdel Ghazar. <laughs> tontería. ¿eh? No hemos dicho tontería. Y cuando parecía que no cabían más, salían más. ¿eh? Dice roma, aquí uno: Dice roma aquí. Roma del Uh, que Luis se te ve el gintoni no es un gintoni no es un no, gintoni no, 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 no es, un gin es, es lo que pasa que limón. Luis Luis eh, se echa eso y como él hace los cubitos de hielo con el agua del grifo pues le echa un poquito de hielo para quitarle esa agua cloro el sabor pero de, 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 de los hielos pero no es agua con limón es agua con es agua con 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 es eh, bueno, además, eh. dice que eso adelgaza, aunque conmigo pues, eh. no ha tenido efecto todavía. No, conmigo tampoco. Va, va. Te, te tomas un poquito de agua de agua con limón en ayuna caliente, de... ¿Qué va, qué va, qué va. Oye, pero por, por ejemplo, te come esa duda. Después, eh, te come después eh, dos magdalenas, ¿eh? Esa duda existía, ¿no? Por ejemplo, y se pone si sí, que hay que tomarse al día dos o tres. De, solo decía el comandante Lara, que, que hay que tomarse dos o tres piezas de fruta, pero si tú te las tomas troceas, <laughs> gin tonic no vale. Claro, ¿no? Se, man, esto no, esto no, conta, man, esto no conta. Ah, y ahora que estábamos contando lo del comandante Lara, vino el, el comandante Lara, el personaje del comandante Lara salió de una manera curiosa, porque eh, nosotros estábamos buscando imitaciones para el programa del pelotazo. Sí. Y le dijimos a Luis, digo, Luis, a ver si le coge la voz al, al, al presidente de Sevilla, que ya, ya falleció, Roberto Alés, que era un sí. hombre que tenía una voz así cascada, ¿no? El sí, Roberto sí, Alés sí, hablaba. Sí. Ah, de eh, Sevilla, claro. que Efectivamente, que... y entonces Luis nos mandó, tú nos mandaste la imitación del, del Roberto Alés, pero no la vimos muy guajada. Digo, uh -huh. no, pero el personaje es gracioso. ¿Y por qué no te invento un personaje borrachín? Y así salió el comandante Lara. Y salió el comandante Lara. Y dijimos, mira, pues puede ser un piloto mollatozo, que eso ya en sí ya es cómico. Y le pusimos eso, comandante, comandante, ¿cómo le ponemos? Venga, el apellido tuyo, al final no lo iba comandante Lara. Y se quedó con la voz de, del fallido intento sí. de imitar a a Roberto Ale, que fue un presidente bisagra en el Sevilla, que duró ahí. muy poquito tiempo, y sí señor, y ahí nació el comandante Lara, y el comandante Lara pues tiene momentos Uf, míticos glorioso. y épicos, llevando, llevando a, a... a todos los equipos andaluces, al Madrid, al Barcelona, a la selección española en el avión. Ya está, Ahí. yo me por todos lados. Hombre, lo bueno que tenía el programa nuestro es que eh, es verdad que eran personajes de fútbol, pero no hablaban de fútbol. Entonces, a lo mejor eran de cocina, de claro, y entonces llegaba a un sector más amplio de la gente, porque a nosotros no escuchaba mucha gente, sobre todo mucha, mucha, dicho con todo el respeto, mucha María, eh, mucha, mm -hmm. mucha señora que estaba escuchando su casa. a mí no me gusta el fútbol, pero yo me río mucho con estas cosas. Exactamente, es que no era claro. Tú veías, por ejemplo, a Kiko. Kiko te ponía a hablar de las empresas que tenía. Te acuerdas la K -K 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 uh, bueno. Kiko, el Katherine de Kiko tenía Kiko. Los parches de los elementos, peo. eso, es, eso, eso sí que ha sido mítico y épico <laughs> porque eso está por ahí y en las redes y eso sí. tiene millones de pinchazos. Y bueno. la gente flipó con esos, con esos peos. Y el, el eh, nadador de Kiko, el cantante es inmundo Mondoñedo, es que ahí he oído cosas gordas. Mondoñedo, Dios mío de mi alma de mi corazón. Eh, Qué bueno también. El nadador, el nadador, el, na el, el nadador, nadador. ¿Cómo se llamaba, <laughs> tío? Atanasio. Atanasio, no sé cuánto. Sí, Atanasio eran nombres. Ta... Que se lo comían los gusarapos en la alberca. <laughs> en una alberca entrenada. Se lo comían los gusarapos. <laughs> oh, o claro, que llevaba a los tres meses hizo un gran adelanto y ya le quitamos los manguitos ¿no? los manguitos y los, y los flotadores me, me pregunta aquí me, Laras eh, FC House, eh, si creéis que volveréis a grabar el pelotazo juntos. Bueno, nunca se sabe, nosotros ¿Sí? no, hemos, no, hemos, eh, no, hemos no hemos puesto punto y final a nada. Lo que pasa es que ha habido un momento en que cada uno se ha separado y creo Exacto. que nos ha venido bien porque cada uno, oye, ha tirado por sus cosas. Luis eh, uh -huh. también está haciendo radio ahora, está haciendo el, sí. el show del comandante Lara en Canal Sur los Exacto. domingos por la noche, ¿no? Exacto, los domingos por la noche a la, a la hora bruja, a las 12 de la noche. Va a empezar el lunes con, con Pamplina, claro que sí, el show del Comandante claro. Lara. Que, que por la cierto, idea me, ha el... invitado, me, ha, me ha invitado David eh, Gallardo que vaya un día con vosotros para, para hacerlo, y claro. Pues ya, eh, ya está tardando, claro que ya sí. Eh, ya tardando. Eh, ahí está, ahí está, la invitación está ya ahí, ya está tirada la antuca. Y luego yo estoy haciendo también el programa de Yuyu por las noches en Canal Sur, o sea que estamos haciendo uh -huh. cosas, y, y pues claro que puede ser que más adelante ha, haremos algo. Hay momento, había un punto y seguido, que eh. punto y final no se ha puesto para nada, y en cualquier momento nos cruzamos otra vez los caminos y, y cuidado. Claro. Claro. Te un, un saludo a Quevedo 2525 25, Grandes eh, yo, soy, yo soy quien soy Los podcast del programa nos dio la vida en los viajes en coche La verdad es que la gente se tiraba al suelo Además eh, la cámara de los balones Trabajaba una hora maravillosa Porque le coincidía a la gente recogiendo a los niños del colegio Había gente ve? que que sí. no se bajaba del coche hasta que no terminaba el programa y si el niño estaba, si había salido sí. cinco minutos antes, el niño se tenía que quedar cinco minutos esperando a que el padre o la madre va a la semana. Bueno, y en la época en la época gorda del pelotazo cuando estábamos por la noche, a mí me contaban que había taxistas, además esto era que durante esa media hora no cogían a gente había gente que se reunía, me lo dijeron a mí varios taxistas, ¿eh? que se habían reunido <laughs> reunían en el coche, los cuatro o cinco que ponían el pelotazo, media hora y decía uno, un taxi por favor, y aunque le tocara para recoger, decía, no, no, ese de adelante perdía y, y, y perdían la carrera para pa no, aquí Qué también bueno. con Martín Navarrete y López Nieto también nos hemos tirado al suelo, ¿eh? con los no, árbitros, ¿eh? los, los personajes árbitros, que creamos, ¿eh? te acuerdas cuando, cuando contaron la, las cosas más raras que la habían tirado en un campo de fútbol desde la grada una que, uh, que vez para arrancar que le habían tirado una mesa a camilla con, con la. ¿Con pie, y haciendo puntos. <laughs> Una vez para arrancar, dice que la habían tirado. <laughs> una lancha una lancha y todo, y le dieron con el pico de la lancha en la cabeza. No, Vea, ¿no? Digo, Vea, digo. le tiraron de todo. Ahora, una vez, una vez para arrancar, genial. Sí, Aquí nos dice nuestro amigo Triana Track, que es un gran seguidor del programa del Yuyu y también admirador uh -huh. de Comandante Lara, que es camionero y dice que él invitó a muchos camioneros a que escucharan el, el pelotazo. Los camioneros eran. Hombre, oh. que esas dos horitas que duraba el pelotazo, pues iban súper acompañados y escuchando, además de, de la actualidad deportiva. Eh, pues se enteraban de lo que había ocurrido y luego todos lo rematábamos con un casón de un muy gordo y, y reírse con el deporte es maravilloso. Sí, aquí dice que bueno, había marcado coso 2-1, y sé que iba. ¿eh? Cuidado, ¿eh? cuidado, cuidado con está, esto, cuidado. voy a ver si va a ver la Venta al Nabo. <laughs> bueno, Adiós, noche. Que recibía Luis Enrique. <laughs> Uy, también nos reímos aquí con Flavio Vibratores, Ale, lo, lo ves, ¿no? con el yate del amor, eh, cuando eh, el, crucero, el crucero erótico que hizo oh, el Flavio Vibratores, bueno. eso, qué todo. Buena. Todos los, los gags del, de la Cámara de los Balones estaban basados en hechos reales. Y este hubo uno que es que se había hecho el primer crucero nudista. El, el primer crucero nudista. La gente. Y claro, eh, que nosotros dijimos ahí que lo más solicitado era la popa. Todo el mundo quería, quería ponerse en y, popa. Y paraba el crucero, paraba en. en, en en Split eh, en Dubrovnik no sé qué sí. ¿eh? y, lo, y en Cuenca la última parada era en Cuenca para que para que la para la pusiera... <laughs> pa que ni tenía puerta era en Cuenca el crucero de Fabio oratorio un crucero nudista que nosotros le decimos que se llamaba el crucero se llamaba Pelillos a la mar Pelillos a la mar <laughs> sí. se, se llamaba el crucero? y había un cómo era un grupo de de africanos algo que cantaban y... ¿Y cómo era? El, el, te quito el mal del ojo, ¿no? El mal de ojo. <laughs> el mal de ojo. <risa> <Martín>. <risa> El mal de ojo. Hombre, mandamos un, un saludo a nuestro gran Jesús Acevedo, nuestro, nuestro abogado Tikismiki, que tiene más grande. Y mira, ¿eh? para ti, en qué categoría de gente esto no puede ser una inteligencia artificial, Jesús es ¿Eh? un, un crack. Otro día quiero hacer un eh, otro otro encuentro de esto con Jesús Acevedo, porque Jesús eh, dice cosas muy importantes de la protección de datos y las cosas que hay en estos días hay que estar, hay que estar al loro, eh. Sí, señor. Eh, un, Acevedo, un grande, un grande, un grande. Dice un, yo, aquí, hombre, yo, pude, sí. yo pude hablar con él algunas tardecitas en, en las tardes del programa de tarde tuyo de, de en Canal Sur y coincidimos algunas tardes. Y un tío Eso que, es un que es muy interesante escucharlo, sí, señor. Sí. Uh -huh. Morales 300 dice: Y ahora por Twitch a quitarle viewers a Ibai y el Rubios. Yo te digo una cosa, ¿eh? ahora mismo tengo 244 seguidores porque está Luis Lara. Como lleguemos a los 300, me voy a Andorra. Pero no para vean. tomar café, para tomar café. No Toma, más, yo me vengo para el yo... Sí, porque la andorrana, la andorrana lo que hay que ponerse pomada y eso. La crema para las andorranas. Fíjate tú cuando, cuando mandan cosmética, dices, esto es crema para las andorranas. Lo eh... fresquita que te hace crema, ¿eh? Okay, esto es... El fresco es... que te entra por el, el ojo, que entra por... El ¿no? por... por el Por la puerta de la calle. Por el agujero de ozono. por diente que no vea. A ver qué hay por ahí. Aquí dice eh, Sanusa78 que Valdano todavía está hablando desde el primer día y aún no ha terminado. Bueno, nosotros decíamos que Valdano daba, dio, lo llamaron para dar el pregón de Semana Santa del 2005 y dio el del 2005, 2006, 2007 y 2008. Tiró cuatro años hablando. Ahí está todavía Verdano, ¿eh? Ahí comentando <coughs> partido todavía, ahí es un bicharraco. hablando, sí. hablando, un engañamos, sí. máximo. Hombre, ya sí. se le nota un poco los años, ¿eh? pues, ya tiene más arruga que un gusano sí, fernando, sí. pero. Ya pero... está, ya está la cara como la frente sí. de un miope. <laughs> como el codo de Gusto. No tenía que tener arrugado Gusto el codo, ¿eh? Toda ¿Eh? <laughs> la vida en <laughs> <el> agua. Me <laughs> voy a Gusto cuando, vamos, lo dijimos muchas veces que cuando sí. falleció lo que hicieron incinerar y, y estuvo. Y no vea para... No cogía, no cogía. No pa, ardía, no ardía. Y ¿Y tuvieron que unas pastillas de barbacoa. pastillas Fueron a que... la gasolinera por unas pastillas de esas de barbacoa para que cogiera <laughs> de la humedad que tenía dentro. Ahora, claro, Custó, es que, no Custó, murió, Custó murió con cerca de 80 años sí y Custó se tiró toda la vida en el agua. Vamos, Custó, Custó para poner el Puchero salomé y ardeo. La mujer, la mujer no, le, no le echaba sal al cuchero. No, vea, Más salado que los calzoncillos de custodia. <laughs> A ver, la, aquí, aquí también te dicen las ruedas de las ruedas de prensa de Unai Emery con, <laughs> raquity, ¿eh? y oh, con qué nuestro, bueno, Nuestro, con el nuestro querido Fran Ronquillo. mire Ronquillo ha sido es raquity. un auténtico crack. Las la, la cosas que decía Lopera, la lo la, mm -hmm. pera, el IMI, cuando, cuando, cuando imitaba al Peris. Imbécil. Sí. ¿Eh? Increíble, vale. increíble, increíble, increíble. Y chulón, chulón. O Rafael break, break Flavio Vibratore, nos dice José Manuel Campo, viva Cádiz, Jerez, todo el arte que tenéis. Ole. Fíjate que curioso que estamos, eh, eh, Luis, que yo soy de Cádiz y estoy casado con, con una chica de Jerez y tú eres de Jerez y tu pareja es de Cádiz. Y mi pareja es de Cádiz, digo, Manuela es de Cádiz, y, ¿eh? y María, tu mujer, pues es de Jerez, para que veas luego. Y... Estamos cruzados, es que eh, estamos cruzados, ¿eh? Para que digan luego, ¿no? La, la rivalidad. No, no se la puede regular. ver, la gente de Jerez no de Cádiz, no se puede ver. Pues yo soy de Cádiz y mi mujer es de Jerez, y Luis es de, gente, de Jerez y su mujer es de Cádiz. La gente habla sin tener conocimiento de causa, y claro, Qué tontería, hay, eh. se, se dicen unas pamplinas muy gordas, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay gente mató. Eh, oye, yo estaba diciendo eso, lo de lo de Manuela, que la canción de Manuela la escribió Julio Iglesias, pero la podía haber escrito tú, porque Manuela es para comerse. La llegada de Manuela Hombre, a lo tu lo vida lo... fue una cosa joder, gorda. Luis. Joder, claro que sí. fue eh, Llegó en un momento eh, <laughs> en el que estaba un poquillo yo perdido también, porque mi madre estaba maluquilla y, y al poco tiempo pues, falleció y de total, que, que me cogió en un momento ahí en fuera de juego y apareció Manuela. Oh, ya fui conociendo la. Eh, cuando estaba mi madre malita, la pobre, y esto y todo y, y fue, vamos, increíble. Además, ya mm. igual que mi madre, Manuela, no Manuela. sé, Entonces, estaba ahí puesta, la pusieron ahí en el camino, y la verdad es que sí, ha sido, ha sido un punto de inflexión en, en mi vida para bien, para un trampolín sí. para, para la felicidad genial y así que la tengo en un harta a mi Manuela y Qué bueno, grande para, la Manuela. Comerle, para comerle el corazón mejorando a, a tu María ¿eh? porque tu María por también por llegó a tu vida también como un, en niño un momento de... Joder, me cago álgido, cuando yo ya había abandonado toda esperanza de, de pasar por la vicaría <risa> cuando <risa> y se, ya tenía niña, torcer, se tenía que torcer mucho la cosa y, bueno, para, que tú... y, ya, y para que yo tuviera niño yo iba a estar ya como el padre de una iglesia yo tardo dos años más que como el padre de una iglesia porque <laughs> era grande el padre de una iglesia, ¿eh? pero, pero bueno, las cosas llegan en su momento, papuchi, las cosas papuchi. llegan a Puchi, las cosas llegan cuando tienen que llegar y ya está. Ahora, sí. hablo, ahora que he hablado de tu madre, tú vienes de familia de artistas, porque tu padre era cantado, Luis de Pacote. Sí, mi padre mi es padre Luis de Pacote, mi mi niño, y, y pa, tanto por, por parte de mi padre como por parte de mi madre, todos los apellidos, sí. tú los miras, era José Mercedes, primo de mi madre. Eh, claro. Parrilla el, de Jerez, del Torta, tú eres primo el, hermano del Torta, ¿no? primo hermano del Torta y del claro. Moneo claro. Eh, de Luis el Sambo primo de mi madre también. Total, que hay un montón de artistas. En, que dice tu Dios, viene mi arma, eh, que cualquier flamenco que haya destacado en el, el medio sí. como artista es familia mía, ¿eres? ¿eh? Claro, eh, además, tu familia regentaba el bolapié, que tu madre cantaba de ella, tu madre hacía una carne en tomate y unas costillas Escúchame, en adobe. Eso era de llorar, allí, pie, no era de llorar y unas mollejas. No. Uh, uf, 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 cosa uf, mejor, la bicha. Como eso de menuezo, cómo eso de menuezo, eh? porque claro, por eh, esas manos de mi madre, Manuela, eso eso, eso, eso son irrepetibles. y esa molleja, bueno, y esa pringá, una pringá por la mañana, Una pringá, ¿eh? la carne Dios, en tomate, el costilla. Vamos, que estaba allí Ferran Adrià y se desmaya. Ferran, Ferran Adrià. Se, ese se era, desmaya, se hubiera, hubiera tirado, se hubiera se hubiera quitado la entrada y no tengo ni idea, vete, 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 sí. lo que hace esta mujer. Un auténtico espectáculo. Dice, señor, regentaba a mi familia el Bolapié y ahora el todavía lo, lo sigue llevando mi hermano mano, ¿no? Mi hermano se quedó a los mandos del Bolapié y es el que lo está llevando todavía para adelante. el Bolapié ha sido, está en el barrio de la Asunción y es, no tiene nada que ver porque hay otras tabernas que se llaman el Bolapié, pero es una no, franquicia eso que una eso no tiene nada que ver. Que esa gente no tiene ni idea de. de la prima, el Bolapié genuino. Ya, entran otras virtudes, pero esa no claro. es. Claro, el Bolapié genuino está en, en, en la Asunción. En la función, sí, señor. En la función. En la calle, en la y, y aquello en... Buen consejo. Aquello fue un sitio de encuentro flamenco, porque por allí ha pasado lo, lo más grande del flamenco, ha pasado por, Mira, el, por, tu, por, por, por el bar. Enfrente del Molapié, vamos, para los que sean de aquí de Jerez, sabrán que el, el, el día, un, el supermercado Día de la Función, eso era un mataero, el mataero. ¿No? Y la mayoría de los mataríferos eran gitanos de Jerez, entonces por. Pues, Terminaban ahí su jornada, se metían en el volapié, se pedían unas cuantas botellitas allí de, de, de tío Pepe y de la INA. Todo ensangrentado, todo ensangrentado. De... Con los monos, claro. exactamente. Y se ponían a cantar y a bailar con las botas estas de, de Matarife y con los monos. Y venga fiesta. Y luego, ya también es verdad que venían todo tipo de artistas. Yo recuerdo, eh, bueno, había estado la, desde la Paquera, Terremoto, Tío Borrico, pero yo recuerdo una vez que era, era un musiquito yo. Llegó Camarón de la Isla, yo me acuerdo, Uf. venía mucho, pero yo lo vi una vez y venía, estaba ya maluquillo ya maluquillo. de lo suyo y vino, mira, con un, una chaqueta blanca por los hombros, me acuerdo perfectamente, con sus pelos y se sentó allí y mi madre hacía unas tortillas que eran tortillas de canutillo. Uh. Y me explico, eso era eh, el tuétano de los, de los huesos. Hue de los huesos, el interior Exactamente, de los huesos. que cuando llegó lo de las vacas locas, lo, lo prohibieron del mercado. Pues eso, esos tuétanos hacían animar unas tortillas y me acuerdo perfectamente que Camarón de la Isla venía con una reunión con otros cuatro o cinco amigos suyos algo, y él se pidió, que lo escuché, yo me acuerdo, lo tengo grabado, una tortillita de canutillo que me haga Manuela para mí y luego esta gente que se coma lo que quiera. Y, se, y me acuerdo perfectamente sentadito en una esquina ahí en el volapie a... A camarón con tu tortilla de canutillo, es que y va grande. pidiéndose cualquier tapita, lo que sea, pero él con tu tortilla como diciendo, aquí que no toque nadie. Aquí dejarme, muero yo. Dejarme a mí con mi copita de vino y mi tortilla de canutillo y se que, so que, se, Uy, que se va a caer la, la cámara, que le da aquí al cambio. <laughs> 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 y no ve a camarón eh, un, un auténtico, vamos, <laughs> el más Devoto. grande de estaba allí sentado y yo lo vi. Así que imagínate. A ver, aquí en ese Derby 20 ¿Os no escucho todas las noches o escuchaba. Son etapas y os sigo escuchando todas las noches y a veces escucho los fines de semana a través de los podcasts. A ver si hablamos con el canal sur y echáis un par de horas por lo menos que me lo paso de escándalo con Charigu y Acevedo and Company. Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier cosa, Luis. Nosotros ya hemos dicho que nosotros. Nosotros tenemos para todas las cosas buenas y todo lo que sea, reírse, y todo lo que sea, disfrutar, no. y, y si el trabajo puede ser más placentero haciéndolo de esta manera. Vamos a cerrar la puerta nosotros a estas cosas. Hombre, ¿Qué por Dios. Tonto, ¿no? Tonto, no. ni tan claro. tonto no se puede hacer. Eso es. El señor Mamucha dice que también se tiraba al suelo con Manolo Escobilla con las canciones de deportistas. Eso fue una cosa. <laughs> como, ¿eh? <laughs> Cardere me quita. Cardere, qué buen futbolista. Sí. Vamos, Yo me acuerdo que con esa. Javier Ozuna pegó una carcaja cuando dijo al final, ¡guillermo amor! Y se escucha los pero desparramado. Qué bueno, tío, qué bueno. Y Kun, ¿cómo era? Eres Kuna. El Kun Compañero, era? Delantero de la Eres Ku, el compañero de Forland. O sea, cantaba con los cobillas. Y luego Manolo Escobilla ya derivó, aparte de las canciones deportivas, la derivó con, con, eh, con, con pop rural, era, era pop sí, rural. Y la, con las sí, canciones sí. No, nos tiramos con su álbum Niña de Pana, que fue una cosa niña muy de Niña de Pana, Niña de Pana. Niña con, de Pana. Y... Con eh, canciones maravillosas como Júntate todas la fuagras que quieras. ¿eh? Sí. Que era Cuelga tú de... que yo te llamo. Era otro, otro, otro gran tema de... <laughs> Si me saludas y no respondo... Si me saludas por la calle y no respondo, no soy yo. No Eso soy yo, temazo. Ma, te ¿eh? Y también hablaba aquí a Juan Anclorín, dice que los boleros y la samba para que ti, que era que conocía una mulata con los pies metidos adentro. Y le dijo y no, ya, lo que fueron al río y le dio la samba para ti. Qué cosa Vamos, más la grande. Onda. La samba para ti. No la de Santana, sino... No. <laughs> bueno, aquí, aquí, aquí dicen que es verdad que poca gente conoce la faceta saetera ahora que estamos en Semana Santa del comandante, porque Canela fina dice, porque Luis okay. es, es gran saetero, y además Luis ha ganado el concurso, que ya es complicado que en Jerez hay gente que canta bien, y tú has ganado en más, más de una ocasión cuatro, el cuatro, cuatro de, veces el, cuatro cuatro el concurso de Saeta y en Jerez, ¿no? En el Villamarta Sí, señor. ¿no? Yo, yo, yo creo que, que cada vez que me apuntaba ganaba. Eh, a, a, Hubo algún pinchazo, bueno, pinchazo, nada, más jovencito, fui algunas veces, fui probándome, pero luego hubo una racha que fui tres o cuatro veces, a lo mejor un año no podía, pero iba al otro y ganaba, y, y, ganaba, y la gente dice ya, oye, otra vez, este tío, parecía que estaba mañana, Pero sí, señor, tuve una racha ahí en la que me cogía a mí bien, me, me escribía mis letritas y hacía mis, mis aeditas en el concurso y, y me gustaba a mí, oye, me gustaba, mira que no que a mí me gustan las saetas más en la calle, ¿eh? me gusta sí. más la saeta a pie de paso, eh, más de sentimiento, más de más que de decir venga me voy a lucir, no, no no no. Pero mira en el concurso sí había un, unas mariposas bueno, que tenía todos los años y me gustaba ese, esa adrenalina de, de competición entre comillas con, con muchos compañeros y unos pedazos de artistas. Yo vale. me acuerdo que uno, yo llegué a una final una vez la final solo, solo una vez fue en el Teatro Villa Marta y y yo te juro que yo me apunté a ese concurso porque la final era en Villa Marta. Yo el único, la única meta que me puse este año fue, digo, Llegar a la final. Un Cantar una saeta en Villa marta tiene que ir un puntazo. Llegué a la final, me metí y la gané. Sí, y en bueno. esa final estaba eh, Diego Agujeta, Luis sí, sí. Moneo, mi primo Luis Cualquier Moneo, cosa. Eh, Joaquín erzambo Carmen Grilo, no vea artistas que, que se han dedicado a esto, que son artistas grandes. Y llegué allí, pupu, hice mis dos saetitas y me dieron el premio. Qué no es, grande. Flipé, flipé. Que tío más grande. O sea, tú hoy, por ejemplo, hoy estamos haciendo esto porque no hay paso, pero tú hoy estarías en la calle allí disfrutando de la Semana Santa Jerez, claro que, que, que sí. es enorme, con y cantando tus saetitas también. La hora que eso, ¿eh? Estaría el prendimiento, saliendo de la catedral ya. Y en una horita, horita y media estaría en claro. la carpintería baja, pues allí me gustaba a mí cogerle esa limita de tinta, sí señor? Mm -hmm. Aquí dice que a mi habitación entraron sí. Moedano, M. Moedano, que a mi, a mi habitación entraron mis padres porque creían que estaba llorando y era porque estaba escuchando El Corredor Somalí en Fórmula 1 <laughs> con el mollete con aceite. <laughs> Eso fue una cosa que hicimos con Gershano, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. ¿Eh? que le enseñaron al corredor del Chá, no era un corredor de, de Somalia, y le mostraron una bandera de que estaba perdiendo aceite y, y se creía que estaban dando molletes con aceite en los boxes. Y el gacho se paró y decía que hasta que no dieran el mollete no se iba. Es una cosa más grande. Y entonces, o pues entraron los padres y que estaba llorando. Dice. Oye, es que hay mucha gente que, que despertaba, que claro, la escuchaba en la hora del pelotazo, escuchaba a la gente con los auriculares y despertaba a la parienta porque era la una de la mañana, estaban enterriéndose. Es que dice claro, yo me... había, había, había claro, no. muchos codazos muchos codazos de las claro. parientes que allá, hombre yo me acuerdo de un duelo de comparaciones entre López Nieto y Martín Brady con el vídeo 2000 qué cosa más grande <laughs> el sistema 2000 utilizaba <laughs> para darle para el tracking te acuerdas para verla bien dando el tracking claro. a Rewin para atrás Marquito like. dice que aquí, yo a quién soy capaz de imitar bien bien que a lo mejor no le salga tan bien al comandante yo es que no soy yo no he sido imitador yo he hecho voces de. Y luego también pasa una cosa, ¿verdad? Que mí con, con Luis te va a dar la razón. Eh, nosotros siempre hemos considerado que más que la imitación, porque dice, a lo mejor tú a Luis has una imitación o bien ve, ¿no? Y a lo mejor decía la gente algún pejiguero, pero es que no, no es la imitación, no es igual, dice, pero es que yo para escuchar hablar un tío que habla igual que de todo, escucho a claro. de todo. Claro, eh, lo, claro. lo, que, lo que consiste en es darle un poquito el giro y claro. crear un personaje que ha sido el éxito de nosotros, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? Nosotros, con nosotros lo, lo caricaturizábamos a, al personaje y, claro, la voz no se parecía y, y, claro, lo, lo nuestro era eh, todo cantando bulería, eh, todo claro. haciendo el camino de Rocío, eh, todo que eso dice tú, eso no lo va a hacer todo en la vida. Pues ahí está el intríngulis de decir qué cosas más surrealistas claro. y qué cosas más gordas están haciendo esta gente. Y claro, y, pero nosotros, para decir, yo, por ejemplo. A mí a lo mejor Bernardo Schuster sí se sí, parecía, Schuster, tú A sí? ti, por ejemplo, tú tienes buen, muy bueno, Schuster, Valdano eh, también sale muy bien. Sí, sí, Simeón tiene sí, sí. el punto cogido. también le cogimos. A la de, también. Tú tienes... Sí, sí, cogimos a cuatro o cinco, pero, sí. pero por ejemplo, Kiko, Kiko tampoco hablaba así. ¿sí? ¿Sí? Tenía una cosita rompilla sí. en la voz, pero nosotros. ¿Qué más, bueno, sí. Y le cogimos cuatro dejillos y los llevamos al personaje y le dimos unas características que no tenían nada que ver con Kiko. Claro, pero a la gente le da igual, la gente se claro, ríe sí. ya, después dice, ¿qué más da que no se ría? ¿no? y mira, yo imito, de, de, ¿no? En el caso de las imitaciones, a lo mejor, mira, Miguel Ángel Álvarez, sí, era sí. un tío que las clavaba, sí. porque nosotros mismos sí. flipábamos las primeras veces que hacía alguien. Sí. Yo me acuerdo a Carlos Rechá, por ejemplo por ser sí. un personaje así secundario y poco famoso en, en comparación con otros cuando sí, lo cogía tío, no guillo qué cosa más gorda y fue un auténtico sí. espectáculo hacía unas voces Luis Aragonés lo tenía magnífico Cogió. Y bueno sí, y otro que, cogía, que lo bordaba era el Magui Magui que estuvo con nosotros otro. en la primera etapa Magui cogía Magui cogía por ejemplo lo que pasa que es verdad que eran, eran voces que no estaban muy metidas en el mundo del mm, fútbol ¿no? mm, pero, era, pero por ejemplo las la que cogía las clavaba Jesús Lindo lo hacía igual. Mm. Eh, al torrente, en fin, que tenía, tenía Señor, cosas y, interesantes. Y, y, y cogió también a, a Manolo Jiménez, ¿te acuerdas? El entrenador. De también, el Sevilla, que también. también. decía tú, ah. como, con esta voz". La cogió Magui. Y también a Antonio, sí. al otro entrado del Sevilla. Antonio Álvarez. ¿no? Antonio Álvarez. También Antonio Álvarez. Con el, el ese de pasota. Bueno, ah. Uy, aquí está, aquí está recordando el papa frita, el esqueque que hicimos ah. cuando a la opera le cayó un rayo en el, en el juanelo. Dios, Dios. ¡Qué bueno, qué bueno! Que se le quedó como, como. Que decía que se le había quedado como un mollete cuando se le ha olvidado al camarero. <laughs> se le quedó como, como el ruido de un globo. Como oh, el ruido de un globo. Cosa más grande. Aquí dice aquí eh, Sanusa 78, al comandante Lara ya lo ha visto dos veces y es un crack, el Ole, ole, yo estoy flipando, yo estoy en una nube todavía porque eso de, por ejemplo, el otro día estuvimos en Madrid, eh, sí. el domingo pasado, y el aforo permitido ahora mismo era el 50%, en un teatro de 900, pues te podían meter 450, y como está la cosa, metimos 420 personas, y se, ¡tú ¡Dios! tío. Y luego, bueno, el teatro lo hemos llenado nosotros otras veces que hemos ido, hemos metido 700, 800, sí. yo flipo, y Barcelona, eh, ya te digo, Bilbao, Gijón, el sitio que dices tú, en Valencia, tío, en el Teatro Olimpia de Valencia, y que vayamos nosotros, que vayamos tres tíos, que un, un, Jesús Tapia de, de, de Ajecira, sí. Vicente Ruido de Chiclana, y Hermua de Jerez. Y vamos a aquí que y ahora te encaja allí y la gente flipa, tío. Y digo, digo. Yo, y el que flipa soy yo con todo lo que está ocurriendo y cómo nos están recibiendo en los sitios. Y flipante, 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 pero vamos, flipante poco. Aquí nos sigue mandando un saludo David Vaca, que yo presenté al comandante Lara en Arcos de la Frontera. Saludos. Eh, Dios, Pablo bueno. MRTV dice que recuerdo Yuyu -yu pregonero de Chiclana. Yo di el pregón de Chiclana al carnaval <coughs> en el año 99 eh, pregunta aquí si Manuela no tendrá un hermano llamado Ramiro, ¿me tu cuñado Ramiro? ¿no? ¿De dónde no. sale lo de Ramiro? Pregunta aquí Sanusa, ¿de dónde sale? Ramiro, no, Ramiro fue un nombre escogido a, a Tuttun, que no eh, bueno, siempre habla uno de que tiene un cuñado gilipollas, un cuñado tonto. Tal, hmm. Y ¿Cuñado? salió y un día dije Ramiro y se acabó y me gustó a mí Ramiro, 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 Ramiro lo repetí varias veces, se, se hizo rutina Ramiro. Y, y ya se quedó. Y, nada, y se quedó Ramiro y se acabó. Mira, incluso, mira, yo, eh, mi tía Lela, eh, su marido se llamaba Ramiro y, y, y la hija de mi tía Lela me decía, tú no estás diciendo Ramiro por… por, por estás por pegando padre, aquí, puñita. Mi, mi tío Ramiro, que va, que, que yo sé que se llama Ramiro, era un bicharraco, era para comérselo mi tío, era un pobre, que en gloria esté, pero Qué que, que no tenía nada que ver con él, sino que me hizo gracia, me hace gracia Ramiro, 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 Ramiro. Y ahí se ha quedado y Ramiro se ha hecho viral. Y la gente me pide sí. que cuente cosas de Ramiro, de sí. sus gilipolleces y de lo cortito que es. Aquí dice, Juju, este, buen micrófono te ha buscado desde que, te ha, desde que ha dejado el FIFA. Este micrófono lo he comprado porque yo tenía otro, me compré uno, pero era de esos de los que venían en estudio, de estos de, mm. de araña, de estos. Y es verdad, pero ese ese micrófono es tan bueno que cogía todos los ruidos. Cogía todos los ruidos y no vea. Y un día no el vea, vecino, pasaba el un vecino de enfrente mío hizo una fiesta cuando estábamos haciendo los programas en casa y se colaba toda la fiesta por el micrófono. No, y entonces pues he hecho una pequeña inversión, un estudio que he montado un poquito en casa y me he buscado el micrófono este que está muy bueno. Esto es una maravilla. Un bicharraco. Y un bicharraco. Y estamos aquí, a <laughs> la categoría es… Aquí Hombre… Dice, He cenado, dice, Joven Mine. He cenado, pero me estáis dando hambre y yo voy por el tiempo de descuento. Pues podéis ir a comer, porque esto luego esto, esto está en directo. Pero luego esto yo lo cuelgo en YouTube para que nos vea la, la gente. Eh, Rezacado, la verdad, es que, verdad que A mí la me, la me ha gustado esto, Luis. Esto de, de conectar en directo y esto está bien, está, está bonito esto. Está guapo, está guapo, no, no, claro. Sí. Eh, además, yo... esto lo, lo ha puesto más en boga en todo esto de la pandemia, las claro. videollamadas, los. Y todas las todas las aplicaciones estas que hay, esta, esta también es nueva, ¿no? Esta es de, 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 de poco tiempo, ¿no? De Twitch, esta incluso, es ¿no? Twitch, yo me enteré hace poco, pero a mí uh -huh. me ha gustado. Lo he lo he visto y, y, y luego creo estaba que... Teams, no sé eh. qué, Zoom y lo otro, lo otro. Es una cosa y interesante. Mira. Y está bien, porque te permite echarla con la gente, echar un ratito bueno y contar cositas. El otro día hice yo uno de carnaval, yo solo, uh -huh. pero es verdad, no tenía luz y estas cosas hay que hay que hay que ponerla mejor hay que ya, ver, cosa hay que iluminarla claro. tenía yo la cara como un cuadro de Caravaggio <laughs> todo completamente ahí oscuro y hoy me he comprado más no, menos color que Nika. me he comprado unos leds de estos que esto es una maravilla la maquilladora no ha venido hoy pero bueno eh, Tenía a libre. Ver, Dice, por ejemplo, Mario Musán, qué enorme lujazo poder veros por aquí contando estas cosas. Gracias, fuerte abrazo desde Huelva. Gracias a vosotros que tenemos ahora mismo Joder. más de 260 personas conectadas. Dios, virgos, viva personas, los ojos, eh. viva en jamón. Viva, qué barbaridad. Hay que ver ve, eh. ve qué de comida y qué de producto tiene Huelva, ¿eh? Espectacular, Te pone a decir los chocos, el bueno, eh, jamón. La jamón, las la gambas… Las gambas blancas de huerva. Hay que este, este, siendo, ¿sí? malo. Dios, malo. Dios, Dios, Dios. La Santa Compana hace referencia a lo, del, a lo del volapiego, la gente que se colaba allí los, los del mataero, que con tanta sangre sería como la taberna de Abierto al Amanecer. <laughs> Aparece que <laughs> rodando a la matanza de Texas. <laughs> no, vea, ahí llega allí Blade y los mataba a todos a ver, eh, a ver qué más hay por aquí. Vamos a refrescar un poquito porque hay un montón de. Aquí dice, por ejemplo, los fandangos de Samuel Letó son antológicos. Decía Jaluca 74 La verdad es que, es que son. Samuel enormes, Eto era más gitano que, 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 que un sopón en un plato de menú. ¿Qué, es, ¿qué la, el que hicimos sí. nosotros de De Samuel eh, yo cada vez me acuerdo, por el otro día cumplió 40 años. Uh -huh. Y eh, todo es que nos ha dado un juego ahí bárbaro, vamos. Qué todo bueno, sido... cuando, cuando dijimos que con la orejita esa tenía la cabeza como un azucarero antiguo. Qué, qué, Uy, qué, gracioso. Que, la, la. qué, qué gracioso, qué gracioso. ¿eh? Aquí dice oh. que también A. Martínez Roma se acuerda del día que Don Manuel quiso fichar a becan diciendo que, que tenían los niños sitio en el clare, en el colegio. <risa> <risa> Las cosas que ha dicho opera con Ronquillo ha sido una cosa muy gorda me acuerdo también cuando dijo que, que internet, que, que, que esos señores tendrían que cerrar, que no podíamos estar todos los días... ¿eh? Que esos no dominaba que internet. Cierre, que a qué hora cierra internet, pregunta Qué tía más grande. Oye, me pregunta aquí Partic part, de 1872 si, si tú saldrías alguna vez en el carnaval. Lo hablamos, ¿te acuerdas que lo hablamos? un día sí, Una señor? vez hablamos de que tú te verías un año conmigo en la chirigota. Cierto es, cierto es, y mira, eh, hubo un, un año en, en el que el Morera... <laughs> me propuso, y vamos, yo fui a Cádiz, incluso me reuní con él y estuve en un ensayito y todo. Lo que pasa es que claro, luego, claro, por mira. circunstancias laborales, pues me coincidían muchas cosas y se lo dije, hablamos, es y complicado. digo, Más, mira, yo al final voy a venir no a ensayar. Puede, y mira. el claro. día de la actuación a lo mejor me va a coger a mí en Toledo y eso va a ser un pegote. Total, que se quedó ahí como, pero. El cuarteto del Morena también también podría haber salido yo. ¿eh? Cuidado, cuidado. Sí. Un año de esto. Vamos, yo sí, pero vamos, yo sí es que es verdad que, que a mí, si fuera yo, me gustaría salir con el Yuyu. -yu. Claro, pues, claro, pues, pues solo hablamos cuando, cuando vayamos a, a volver. Aquí me pregunta Solid George que cómo está Schuster sin poder sacar dos años el Cristo del Prendimiento de Gerser Kitchen. <laughs> Pues fiesta está totalmente compungido, con con compungido. Y lógicamente, macho, esto de no poder cantarle a, a la Virgen del Jersey de el Aprendimiento de Jersey Kitchen, con las luces del Volkswagen Passat, eso duele mucho. Aquí dicen que Paco el Becario era entrañable, Málaga Ricardo. Paco, Paco el Becario es un personaje glorioso. Tío, qué, bueno, eh. qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Te acuerdas cuando.? Cuando estuvimos con, con José Ramón de la Morena, que por cierto, dice que, que ya deja la radio, ¿eh? José Ramón de la Morena. Dice sí, lo deja, lo deja. Pues ¿sí? yo no lo sabía, ¿sí? pero es que, es que ha sido padre ahora, en, ¿Ha, sido eh, padre? Ha, ha tenido un, un hijo en Navidad. Un, un... Sí, sí, sí. Pues ya está ayudito José Ramón. Sí. José Ramón tiene 60 sí. y 61 tacos de por ahí, ¿no? Bueno. O más, no sé, no sé. A 65 pues, creo que tiene, pero que... Bueno, sí, 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 pues eh, te acuerdas cuando dijo que, que un becario, nos dijo a nosotros que un becario no habla así, nos dijo... Y Qué dice, gracia. Es que, es que un no habla así. No, nosotros nos quedamos en fuera. Bueno, digo, no, ramoño, que te... Le costaba, becalio. le costaba a José Ramón, le costaba un poquito cogernos el rollo, pero, pero oye, no, yo me llevo bien con él, Porque la gente que Hombre, la gente no, no, que pensaba, no, es que es de la morena tiene mucha agua. Yo siempre digo lo mismo. Digo, yo, lo, lo, el tiempo que he estado trabajando con, con José Ramón, eh, mm -hmm. es verdad que es un personaje peculiar, ¿no? Y tal, como, pero to, como, cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero yo tengo buenos recuerdos de esa, de esa etapa. Sí, sí, ¿te acuerdas que nos no fuimos a, a Madrid? A estábamos Madrid. desde el jueves hasta el domingo en Madrid. Teníamos nosotros ayer viernes tú y yo por Madrid. Digamos, vamos bien, momento, estábamos, el, estábamos el sábado en el Carrusel y el, domingo, el domingo hacíamos... El, el domingo también hacíamos el Carrusel. Carrusel, carrusel y hacíamos los lunes con De La Morena. Eso es. es? Esa, esa era Esa era el, sí. el maratón que, que nos propusieron. Y en el Carrusel, ¿te acuerdas, tío? Qué gracioso. Allí sentado con, con, con Robinson, tío. Con sí, Michael sí, Robinson. Sí. Estaba allí, aparecía Estamos por allí... allí. Maldini, parecía cualquiera de estos, y flipamos allí, tío, en color. Aquí nos pregunta Kevin, si alguna vez nos llegó alguna queja de las personas sobre los personajes. No, nosotros no hemos tenido. <coughs> a ver, es que las imitaciones nuestras no, no llevaban, no llevaban mala leche, no eran imitaciones leñeras, ¿no, Luis? Eran... A mí, a mí, a mí, una vez, una vez solo Kiko, Kiko, porque nosotros sí, muchas hacíamos hacemos referencia a lo de los tobillos y decíamos, ¿Y yo me voy los tobillos baratos, no sé qué y el pobre un día me dijo en la feria de Jerez, me dijo, escúchame eh, que yo muero contigo, le tengo la invitación, pero lo de los tobillos van a estar, tío, que molesta un poco porque tú sabes, total, claro, que... Claro, que lo pasó mal durante esa claro, época lo pasó por las lesiones mal, Exactamente, porque le truncó prácticamente la carrera triunfada que llevaba, y sí. hizo que no tuviera más tiempo haciéndonos disfrutar jugando al fútbol, y entonces sí, pero vamos, que poco más, que va, que va Yo me acuerdo una fotos. vez en la primera etapa del pelotazo eh, eh, sí, que se mosqueó un poquito. Vidal, David Vidal se mosqueó un poquito sí, porque David, sí. David Vidal era vecino, bueno, es vecino de Javier Osuna, tenía un piso allí en, en Cádiz y vivía arriba. Y entonces él, eh, una, un año lo invitamos para que fuera al pelotazo y le dijo a Javier David, a ver si tiene un día con nosotros al programa. Y el, el gallego dijo, cuando quieras, cuando quieras, Javier, eh, eh, para el pelotazo. Y dijo, oh, no, yo ahí no voy, yo ahí no voy porque no sé cuánto. Y no quiso ir al pelotazo. Y también me lo dijo eh, Paco Romero, que va dejar que tenía la tienda de deportes Romero. Sí, en de Cali, Romero. Me lo dijo un dice, y yo el día vino, el otro día vino por aquí el gallego y no había el cabreo que tenía. Claro, porque nosotros poníamos a David Vidal como un obseso de las cosas, de, de la que sí, hacía que a, a, alineaciones, no, las comuniones con los gambas, gambas y cosas de estas, gambas de ¿no? hotel, Y yo creo que a David Vidal lo que pasa es que lo calentaron. Yo creo que él no escuchaba el programa, pero lo que, a ti te están diciendo no sé cuánto. Y me acuerdo de eso que una vez en la tele sali, cuando estaba el Golagón gol, en Sur salió un reportaje con David algo. Y lo conoció, le conoció la voz David Vidal. Y le dijo David Vidal a, 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 a David Hidalgo. Dice, no sé cuánto, dice, tú eres, tú eres Hidalgo, ¿no? Ese que está con el yuyubuyuyu, -yu -yu -yu", dijo, dijo literalmente eso. Yu -yu -yu -yu. Tú eres ese que sale con el yuyubuyuyu -yu 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 en el programa, ¿no? Y, y le dijo, ¿Eh? sí, yo soy, yo soy. Y le, dijo, y le dijo David Vidal, dice, lo hacéis bien, dijo lo hacéis bien. ¿Lo Al hacéis principio, bien. Sí, dice, lo hacéis bien. Al principio me molestaba, pero veo que vais sin maldad, dijo. Ole, pues mira, pues y, no sé. y... Y lo dijo ese hombre. Sí. Y yo creo que a él claro. lo calentaron, pero yo creo que no, la gente no se nos ha mosqueado. Lopera también se reía mucho, lo escuchaba. operar de verdad escuchaba la Mira, invitación. O, o, o Carlos Orúe, Carlos Uruguay, que lo ponía Uruguay. también. Hacíamos Ay. el personaje de, 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 de tieso, de, de ponejito, ¿te acuerdas? Pues sí, si hubo una época cuando estuvo entrenando él al, al Jerez FC, al principio, sí. de los primeros años del Jerez FC, que yo iba haciendo también con Jerez Manía, rabiábamos los partidos, digamos. Alguna vez me, me saludó un poco frío así sí. y al, alguien me dijo, está un poquillo mosca porque lo ponía claro, ahí, claro. Pero, pero tampoco mostró su su malestar, su sino que a lo mejor decía... Claro. Yo Que sé que me ponéis ahí como de pobrecito, ¿te acuerdas que decíamos? Claro, que... pero bueno, eso era pero... porque, pero todo eso vino porque se llevó el hombre una temporada sin cobrar en dos o tres equipos y ya está, pero era. No coincidió que no cobró ya. en dos o tres sitios y los encierros, estos que hacían con los equipos para sí. cobrar. Más encierro que los que los asuna, día de abril. Un saludo, a Luis. No, Dice en el Cádiz, ¿te acuerdas que salían con los monos de astillero? Sí, en el Cádiz, en Hemos visto unas cosas ahí. <laughs> LJ con The Pooper, dice también de arte Steve Montoya. Bueno, ese fue otro personaje oh, que Dios. nos sacamos de la manga, es gibraltareño, ¿eh? Magnífico, magnífico ¿eh? magnífico, ¿eh? Magnífico, que hablaba así. Sí, ¿qué pasa? cojones? Ahí, ahí, uh -huh. very happy con el equipo. Y hacíamos uh -huh. el, el llanito, hacíamos un poquito el llanito. Y este es verdadero llanito, vamos, nuestro amigo Kene que que es de Gibraltar. El, sí. el, el, el marisho que allí está, se han tirado al suelo con claro. Montoya y me ha pedido incluso, vamos, me acuerdo Grabaciones, perfectamente, ¿no? una grabación, vamos, en, en el confinamiento gordo, en marzo y abril. Me dijo una para que, para ponerla eh, por, por los amigos y mandarlo por los grupos para que se pusieran la mascarilla y el confinamiento mm. y vamos a tener la, la distancia de seguridad y empecé yo a decir las cinco la mecha de Llanito y eso y se, se tiraron y que tuvo éxito la campaña vale. allí <laughs> Aquí ya, eh. nos dice también que también nos tiramos al suelo tengo el 79 con las ediciones del Circo Chulón Bueno eso fue eso fue, Dios, eso Dios, fue, Dios, eso Dios, fue Dios, bárbaro vamos Dios, Eso fue es una cosa bárbara Aquí Dios, mira, no somos... eh, hablando del circo chulón yo 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 tengo pensado que el circo chilón no se puede quedar ahí y en algún momento lo podemos sacar en un escenario con música de circo sí, sí, y decir los los componentes del circo y Uf. soltarlo en un teatro porque es que se puede caer el teatro para con música de circo y dicho como si estuviera pregonando Un tío el circo ha ido a los hermanos Montoya que hacen los hermanos eh, Montoya que hacen, que hacen equilibrio con en, la, en la punta con de la... la con la punta de la del de la... alambre el gran Andrés, el que en el circo decía, el gran Andrés, el único funcionario que, que entra a las 8 sale a las 3. <laughs> la focacha. La focacha, mitad hombre, mitad no, mitad foca, mitad cucaracha. Había cosas... No, había uno que... Eran los hermanos, como eran los hermanos monteros, que se tiraban desde, no sé, a un cubo de agua, desde un montón de metros y que te vengan a verlo, que cada vez quedan menos. <laughs> Matan y sus caniches sátiro. Yo me tía a marchar sobre cosa. El circo chulón era una cosa. Eso es muy recuperable. Yo no tengo miedo. Eso, sueltas, eso tío, era una tío, cosa grande. Un Oye, aquí, aquí nos dicen: Hiking90, saluda desde New York City. Qué grande. Dios, Por cierto, Luis, eh, de, cuéntanos. Tú también eh, conociste a Guardiola, ¿no? En, en Manchester, ¿no? Sí, sí, sí. Keneatke. Eh, eh, Keneatke se puso en contacto y. Y escúchame, fuimos allí, un espectáculo. Y ¿sabes dónde fui también? ¿Dónde? Estuve actuando en el cumpleaños de Xavi, en Doha, dice? tío. En ¿Qué dice? en Doha, Qatar? Fui. A ¿Qué Doha dice? fui, tío. Escúchame. Llamó la, la mujer, la señora de Xavi, llamó a, a representante. Escúchame. Pues eso no lo sabía yo, no había estado yo. No, pues fíjate, porque te lo estoy contando aquí en primicia a ti, para todos, todos los que están siguiendo la charla. Qué vacina. En Doha, llamaron y... Me pusieron un avión, un hotel de 5 de, 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 de estrellas, ¿no? Eso era de 7 o estrellas, 3 y hacer un espectáculo. En el hotel. Y luego debajo en el salón, y era una sorpresa, lo sabía todo el mundo menos Xavi. Entonces yo entré y mira, se levantó Xavi, el comandante rare, me dio un abrazo, yo flipando y allí todo cortado, diciendo, yo, yo, ¿qué hago aquí? Un auténtico espectáculo. Y total, en el cumpleaños de Xavi, tío. Y me dijo Xavi, sí. dice, como yo vuelva a Barcelona. Tú te tienes que venir al vestuario el primer día que yo llegue de entrenador y tú tienes que contarle yo unos cuantos hiciste a mi futbolista. Y ahí le tengo yo cogida la palabra. ¿eh? Qué tío más que, grande. Yo puedo ir en cualquier momento a contar un chiste a Messi y compañía y al vestuario como oficina Xavi. Enorme. Oye, aquí me pregunta, ¿qué 80 si del chat no lees mensajes? A ver, eh, debe haber otro... Yo es que estoy un poco perdido todavía en esto, porque a mí me salen los mensajes. Esto lo estoy haciendo por otra aplicación eh, que, que va aparte del Twitch y habrá otro chat por ahí, pero yo no puedo estar en dos sitios a la vez. Entonces, dis disculparme nevacito. si estoy... A... Esto es una aplicación que se llama StreamYard. StreamYard, que es esta que está aquí, la voy a poner aquí para que la veáis. Eh, es esto, esto es, pone Live with StreamYard Jar. Y, uh -huh. eh, y esto es lo más cómodo, porque te permite leer los mensajes y tal, pero claro, eh, está en esta página, en el Twitch. Tengo dejarme unos, dejarme un 14 o 15 años que yo me ponga al día con esto. <risa> 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 en, 2000, en 2040, a, ver, a tú, esa edad lo tengo yo. No, <laughs> lo tengo ya dominado. Aquí, por ejemplo, que me tiemble, dice. Que eh, es, ver, Entonces, quién está por ahí, me de Hombre, ah, iba y ya no está ya esta época y ese pecas de Pedro Pache con el circuito Jerez, es que el Bien ha hecho cosas grandiosas. Dios, sí, nuestro, nuestro gran Bien B ha hecho Dios, Sí, 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 sí. sí Jerez, es más. Jere. Es. Yo, me, jere. yo, tengo, yo, yo tengo mitificado la frase del Bienve cuando hicimos la, en, el, en el pelotazo. aliator que era el, la, la, la superproducción. La ¿Sí, de Gladiator, de, de gladiator la, y... Gladiator. y, y y el de Pacheco era el, el César que muere a manos de, de la de Laliator, que era Lalo. Y, y me tengo eso cuando al final, cuando al final matan, matan al, al César, que era Pacheco, y las últimas frases de Pacheco era decía que alguien cuida de él Que alguien cuida de dicen el Coliseo. Lo que le dejó él, la, la tarea que le dejó allá a a los que alguien cuide de Jerez. Pacheco Qué fue bueno. un gran, de importantísimo despliegue de palautre y hormigón, y Reina Morfid, y, 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 los, y los concejales de Pacheco, que eso y, eran concejales de manillares, tubos escape, sí, importantísimo de Importantísimos cara. carajazos el, el circuito de Jerez Cito sí. pom pom pom, cito pom 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 pom. Era Uf, que o sea, ya veis, cito pom. Y Fernando Alonso, Ahí viene Fernando Alonso la ruina que tiene, el otro día se ha retirado porque la han traído. Es que Fernando Alonso va a comer. El, papel de, el papel de un shangui. el papel de un shangui el papel de un se metido en el freno Fernando Alonso. Fíjate el abandono. ruina, el dice, tomó, a mí se me ha roto el embrague, el DRS, ¿Y a ti qué te ha pasado, Fernando, que se me ha metido el papel de un shangui en un freno de disco. Por favor, Alonso. Fernando Alonso con menos cuello, que, que diango, ¿eh? Uf, menos cuello que la camisa de Mao Dice aquí Pacheco con su concejal de mobiletes, trompos e importimos 5 euros en diésel. Era espectacular. 5 euros en diésel. Yo cada vez que escuché lo de 5 euros en diésel, eso lo contaba de una vez. De, que cuando éramos chavales, nos fuimos. Cuando yo estaba estudiando formación profesional, había un, había un chaval que, que tenía el carnet de conducir, pero le quitaba el coche al padre. Le quitaba el coche al padre y luego, claro, en aquella época, lo tenía que dejar aparcado, luego donde El padre más o menos lo había dejado para que no cansara mucho. ¿no? No, lo. Y claro, cuando se iba en el coche. Pues nos llevamos de una huerta por cada y eso y luego decía que yo vamos a echarle un dinerito a... Vamos a echarle un dinerito, es un escote de pasarle gasolina y eso. Y claro, eh, a nosotros nos montamos un día y cuando nos dio eso, nos, quedó, nos cogió completamente tieso. Eso te hablo del año 80, que, que, que yo eché un cable para echarle gasolina a mi padre y dije, ¿cuánto tenéis? Y no teníamos nada. Nos empezamos a rebuscar los bolsillos, pero en plan ruina, ruina de verdad. Y yo, no, yo, tengo, bien, yo, tengo, yo tengo yo tengo cinco duros, 25 petas, yo tengo 10 petas. Y literalmente, me acuerdo, decía como si fuera, ayer, paramos en la gasolinera que había en la puerta tierra y cuando paramos, le decimos a, le dice el chaval al y dice, ¿Cuánto, ¿Qué te he hecho? Y le dice, échame 50 pesetas. Pues sería un litro. En época. ¿Cuánto he hecho? Y dice, échame 50 pesetas. Y dice, no, nota de la canción, y dice, qué baile de viaje. <laughs> qué tío más grande. <laughs> qué baile de viaje. <risa> qué baile <laughs> de viaje, dice de puta. Lo que teníamos, ¿no? Oh, qué bueno. A ver, me pregunto. Qué, pregunta... tiestura, qué tiestura. Ah, también dice: también me gustaba mucho Antonio Muñoz eh, de personaje. Dios, sí, que es verdad. Lo que pasa Dios. es que es verdad que nosotros, dentro de nuestro personaje y todas estas cosas, nosotros hemos tenido, Luis, un buen rollo. Porque nosotros, por ejemplo, Antonio Muñoz, el hombre, pues pasó por unos problemas de salud. Y cuando teníamos, nosotros cuando había un personaje que tenía un problema de salud o cosas ahí, no, lo apartamos. No, 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 no lo retiramos. Totalmente, Antonio claro. Muñoz lo quitamos de en medio porque no nos, parecía, no nos parecía prudente. Después se recuperó el hombre, gracias a Dios. Uh -huh, eh, uh -huh. Por ejemplo, cuando vivía Di Estefano Di Estefano hubo una época que creo que le falleció una hija una hija de Di Stéfano, pues. Sí, matamos, sí 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 dejamos 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 dejamos, temporada, temporada. Programa, claro, cuando claro. del nido estuvo en la cárcel pues también lo quitamos porque nos parecía de mal gusto en fin que nosotros hemos sido sí, respetuosos sí, con los personajes siempre 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 en ese aspecto yo creo que ahí no nos pueden poner ni, ni, un, ni una coma Vamos, nada de nada. ahí a nuestra, a nuestra sí. manera de, de actuar porque claro había es que nos daba a nosotros cosas de decir Dios sí. Dios, me está pasando lo mal y no vamos a estar nosotros aquí a estar Y a Orue, a Orue también lo retiramos durante una temporada porque me pasaba también por un problema, pasó por un sí, problema sí, de salud, sí, no sé sí, qué, también sí, lo quitamos. También, de, también, pues, también, nosotros en el aspecto hemos sido tal. Me pregunta aquí, Fenten. dice Kevin que ¿dónde cuelga los vídeos? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Bueno, la charla esta se queda automáticamente en el canal de Twitch durante 15 días. Luego lo quitan, pero como yo sé que lo quitan, pues entonces yo lo que hago es lo saco de ahí y lo cuelgo en YouTube. El canal mío está ahí arriba, se llama YuYoutube. En vez de YouTube, yo YouTube. Ahí y, de ahí, lo y ahí lo, lo colgaremos. Aquí mm. dice Jodoka: lloré con la parodia de cuando el Madrid buscaba entrenador y Manolo Jiménez le prometía a Florentino que con él en el banquillo el Madrid no bajaba. No, <laughs> no, no bajaba. bajaba. <laughs> Tremendo esto, por poner el mismo. <risa> <risa> Tío, <más raro. risa> la, la promesa que le hizo para que lo llevara, ¿eh? Oh. mítico el cumpleaños de Neymar, los Billy cantaban pillándose los dedos con la puerta, grabaron ¿Ah? ah, ah, lo los dedos con la puerta. Y, y también dijimos de los Billy que era tomando té, ¿no? Caliente. Con ¿no? los Billy ah. para grabar el Staying Alive era eh, con el café eh, caliente. Eh, eh, dijimos que Stay Alive era eh. Ponme el café ¿Templado? más frío. Eh, no, eh, ponme café, ponme un café templado. Era, significaba... <laughs> templado". Claro, y los Guilly <laughs> cogían el café decían, ¡Ah, ah, 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 y decían... Así lo grabaron. Eso y cogiéndose dinero y cogiéndose jodiendo con se la puerta... Y te la te pidió templado, te ha templado, Estoy en la pidió templado. Está en el live significa que te la pidió templado. <risa> <risa> Es difícil que te ponga un, camarero, un café templado. ¿eh? Me cago los muertos, tío. Yo, yo creo que, que la mitad de los camareros se perdieron en el episodio de Barrio ah, Césamo cuando Epi y Blas <laughs> explicaron la diferencia entre frío caliente y caliente templado. Yo no sé por qué <laughs> sí, se fue la luz en casa de todos los camareros. Dios mío, un café templado. Imposible. Te imposible, imposible. O te lo ponen ardiendo, pero que parece que lo han hecho en los altos hornos de Bilbao. ¿eh? Qué barbaridad. La, Dios, te quema torciero la boca. ¿eh? Te, te queda el cielo a la boca. Arrugado. Uf. Villalón, qué grande soy. A día de hoy sigo cantando Los Emires. Un saludo desde Utrera, Peinberg. La cara de Luis Enrique cada vez que acá. ¿Cómo? ¿Pero cómo ha acabado el partido? Porque estamos aquí, el... no Espérate, estamos yo, de chile. yo no lo estamos viendo, no lo estamos viendo. Voy a consultarlo aquí en. 2 y, y a 1, ¿no? O ha terminado. Live score. Live ya habrá acabado, pero estoy aquí. Live score Esto da el resultado de todo el mundo. España, España 3, Kosovo 1. Ah, no, ah bueno. Ya está. Ah, Hay bueno, que venga, ahí que venga, lo que estamos jugando es eh, con Grecia, Georgia. No, Georgia. Georgia, no vea Georgia. Eh. Georgia on my mind. Poma marcó en el último minuto, España con Georgia y con Grecia empatamos. Joven eh, Mind, 260 conectado, me ha tenido saca la pata de jamón, hombre. La verdad es que tengo una audiencia eh, Yuyu, Yuyu, cuéntanos alguna anécdota de esas este de las que se quedan para toda la vida. Eh, pues mira, te voy a contar una que ya la he contado en la radio. Pero yo soy una persona que yo soy siempre alto, ¿no? Pero yo nunca he sido agresivo, yo no le, a mí no me han gustado nunca las peleas y eso. Y, y siendo un chaval, entré en el auto, en un autobús de Cádiz. Y me vi a un chaval de Esparda. Yo tendría 14 o 15 años, yo era harto. Y me vi a un chaval de Esparda y yo lo vi de Esparda y pensé que era un amigo mío. me dio todas las, todas las, Y entonces me fui para el chaval de Esparda y le di una colleja. ahí Pensando que cuando se iba a abrir, ay, Luis. Y entonces yo le di, le di, le di una colleja al chaval y ahora el chaval se volvió y no era. Y, y ahora no era, era nota, era otra era nota. Y entonces yo, esos fueron... Milésimas de segundo, pero por mi cabeza pensaron pasaron un montón de cosas, Digo decir las notas. ¿Y ahora que le digo yo a este? Porque yo sí si le digo ahora a este: Mira, perdona, que, que no tengo yo, ¿Qué, hace? ¿Qué hace? Claro, no, claro. Que Pensé que era un colega mío, pues para que me da, que, que en, en milésimas de segundo pensé que no merecía la pena eso. Y cuando el nota se volvió, yo, consciente de mi error, le dije a nota: ¿Qué? <laughs> yo le vacilé ya, yo, <laughs> encima. yo le dije: Estima, ¿no? Y Luis Sabiendo que no era, y el chaval miró, y. <laughs> Cuando me miró el otro, le, le dije ¿Qué? yo, ¿qué? Y el chaval dijo, no, no, nada, nada, nada. Y Se volvió. Pero ya era la única vez que yo he echaba cojones. No, mere, no merecía la pena decirle, decirle otra cosa. Claro. Bueno, el otro que se vino abajo, ¿no? Claro, el otro se vino abajo. El otro dice, no te llegaba aquí con ganas de echar cojones y, este es este y, zumbado, y no me voy a pelear ¿no? yo. Aquí, oh. hola. Eh, ah, hola, Yuyu. Soy Jesús Logroño. Soy genial. Una frase vuestra en Twitter. Este es nuestro querido Jesús Logroño. Es el que digo que tiene, que tiene grabaciones memoriales de notas. Una gran de, recopilación. Sí. Tiene grabaciones de notas desde antes que nosotros empezáramos. Un saludo querido Jesús uno de nuestros fans más incondicionales. Además tiene tiene Juju en, en Twitter y pone frases nuestras. Y la verdad es que. que en el programa, eh, mm -hmm. Aquí no, bueno no sé si hemos tenido alguna anécdota con un imitado o algún problema no. José Merced por ejemplo se reía mucho cuando los primos José. El primo José. Le José Merced es otro eh, las, primos, parodias con, eh. las parodias con el Chulón, Chulón, este, Rafael Chulón es otro que también le es brío, que también Grande le va break break. Ah, A ver qué más hay por aquí. Eh, dice eh, De López Serrán, nosotras falta Semana Santa barbacoa, temperatura inmejorable en tomar y vosotros de fondo planazo. Enhorabuena por tirar a la arena del Twitch. Hombre, estamos aquí haciendo una noche muy agradable. Uy, aquí estamos ¿Eh? nosotros más agudos que en brazos. Escúchame, que yo tengo previsto esto una hora y media, pero que tú mandas. Tú cuando dices no, no, tú, mira cúchame, que. Yo ¿no? estoy aquí ahora mismo, tenemos todavía tela que. cortar. Está lo, está ¿eh? están los niños ya están han yo estoy con una jarra de agua. Una jarra de agua, fíjate, que, fíjate qué tristeza. venía niego con, con limón, agua con limón. A ver qué más hay por aquí. Las ciudades que paraba el comandante: Ginebra, Burdeo, La Rioja, Garo, Jerez. Siempre ahora, eso es lo que le gustaba. Montilla, Moriles. Hombre, por Dios, me gustaba la, eh, la... ribera del duero. A ver, dice, ¿dónde se puede ver el programa del otro día que hablaste de carnaval? Eh, en pues bueno, esto, esto está bueno. aquí en, you, en YouTube. Voy a ver en YouTube y en el, en el canal mío de Twitch están grabados los programas. Pero en YouTube hay un canal que se llama Yuyutube. ponelo ahí Yuyutube y ahí están colgados lo del, lo del carnaval. ¿Eh? Y también, uh, también aquí estaban diciendo que de hecho de menos el restaurante gasta Poc y al chef ya la clavé. También hemos un francés. Qué bueno, ¿eh? ¿Y, y con el restaurante de, el, el... de los catalanes, las comidas del Barça. No gastaban poco. Los menús eran espectaculares, ¿eh? Había oh. una que era ensalada César <laughs> Que era ensalada, que era la ensalada era tan César que la que era la con Ensalada César es cosas de, de, de menú que ponía Y Cucaña de Lomo, que era Cucaña de Lomo, era un palo, un palo, eh, un no, palo li, enjabonado con una tapa de lomo arriba y el que lo cogiera. Pa no gastaban poco lo... no. A ver, ¿qué más? hay Oye, Luis, una cosa, eh, me, sí. personalmente, eh, eh, tú, tú hiciste periodismo, ¿no? Lo que pasa es que no lo acabaste, ¿no? Te queda, no, te queda no, algo para acabar. No lo terminé, no lo terminé. Me hice periodismo, sí. Eh, yo quería ser, yo más que periodista quería ser. Gaspar Rossetti, que era un, Uy, un locutor que estaba en el, en el equipo de bueno. José María de García, siempre hacía a los partidos del Madrid, los partidos de la selección española y los superpartidos de la jornada. En domingo había lo mismo, un atlético de Madrid, el tío Bilbao, lo hacía Gaspar Rossetti. Y yo era de esa época del que le quitaba la voz a la tele. Y escuchaba a Gaspar Rossetti, tío Yo decía, dios este tío, tío, que me gusta Me yo flipaba ¿eh? cantando los goles La copa de Europa, el gol que marcó Millato, bien la final de bueno. Que se llevó el tío, yo qué sé Cinco minutos cantando el gol ¿eh? Total, que yo quería ser Gaspar Rossetti. Entonces yo me metí a estudiar periodismo Y, y yo no di para Para la pública, en la nota Entonces yo me, me metí en la privada Mi, mi madre me echó un cable del copón y le costó un dineral a la pobre. Y yo llegó un momento que dije: Escúchame, mi madre no me gasta más ni un duro ya. Vale. Además, yo estaba empezando ya a hacer mis cositas, mis pinitos en el pelotazo. Eh, me coincidía ya. Y entonces, pues. ¿Y fui, sí, fui eh, me quedándome un año y medio prácticamente de carrera, lo, lo dejé. Y, y, pero bueno, aprendí mucho, eh, aprendí mucho en, lo, en los dos años y medio de carrera, eh, tanto de relación periodística como de radio. Y, y sí, sí. Y luego, luego también es que había cosas que ya. No, no me seducían ya muchas cosas de derecho, cosas de política, relaciones internacionales, no sé que es una asignatura que yo estaba un poquito en fuera de juego. Y sí. eh, eh, se juntaron las ambas las ganas de comer. Y entre el que estaba costando a mi madre, y digo, escúchame. Bueno. Y mira, menos mal, más, más o menos enfoqué mi, mi camino ahí con el pelotazo, con. Hice periodismo, pero un periodismo de, de otra, de otro desde otro punto de vista, era el humor, óptica. nos reíamos con el deporte, en vez de informar sobre deporte nos reíamos con él y, y yo qué sé, pero vamos, hice mis piñitos, ¿eh? a pesar de no terminar la carrera, eh, escribí en el diario de Jerez, escribí en, sí. escribí en el ABC, un ABC que se, escribió en, se abrió en Jerez, está en la sección de deporte siempre, a mí me gustaba el deporte, hacía mis crónicas del Jerez sí, deportivo sí. para el Marca, para el AS, para el Mundo… Y yo qué sí. sé, hice mis cositas y bien, bien, bien. A mí siempre me ha gustado hacer periodismo deportivo. Aquí nos saluda desde Castellón, José 19. Y Alfonso nos pregunta si echáis de menos el pelotazo, si os habéis arrepentido en algún momento de dejarlo. Hombre, yo he echo de menos, bueno, yo me he mucho, yo creo que claro, tú también también claro. de vez cuando echaremos, echaremos me damos, de menos el no, pelotazo y la cámara de claro. los balones, ¿no? Claro que sí, hombre, porque siempre hay, siempre hay por ejemplo situaciones que pasan en el deporte que dice tu Dios, si tuviera el pelotazo, sí. no vea la que liaríamos nosotros esta noche con esto que ha pasado, de cualquier cosa, de cualquier polémica, o una o la, o la recesión recepción en la venta de nabo de un equipo que dice, transmitió cuatro, y dice, tu Dios, la que a liar hoy en, el, en la Cámara de los Manuel en el pelotazo con este tema pero ya está está ahí te sí. eh, añora y, pero siempre con mucho cariño y, y lo que hemos dicho antes que no se va a nada que claro. cuidado que cuidado hombre arrepentido yo yo no y además eh, yo creo que cada cosa tiene su momento como dice Luis es verdad que nosotros llevábamos eh, 19 años casi juntos ah. haciendo 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 lo mismo no y claro uno también se plantea uno también tiene sus dudas de de cuánto tiempo más puede durar eso sin que más no eh, sin repetir, no, en fin sí, que claro, uno eh, se, lo, se lo planteamos un poquito se lo poco, plantea, claro. no, y luego también uno cuando trabaja cuando trabaja eh, a, a tres bandas con Luis con Bien Vital, uno también se plantea si será capaz de funcionar por sí solo, porque claro llevábamos 20 años haciendo lo mismo entre tres sí, y sí. luego y claro entra las dudas, pero no por una cosa de yo quiero ser eh, Yuyu solo y yo quiero ser más que nadie, esto no es como los Beatles cuando se separaron. Pero que siempre te entran las dudas lógicas de cuánto tiempo le aguantará esto. Entonces, eh, cuando surgió la oportunidad de irnos a, a la cadena C, pues nos fuimos. Cuando surgió la oportunidad de volver, no nos vinimos, pero por otras circunstancias, porque bueno, también es verdad que el humor es un humor. Eh, nuestro eran solamente 15 minutos, pero eran, eran muy intensos. Sí, eso sí, había, 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 había que trabajarlo mucho. Había, había que hecho. hacer mucho guión es este diario. Sobre porque todo eso... tú, que eras el encargado claro. de hacer los guiones, los y. Claro, y claro, eso, también, quemaba, también quemaba. Eso estaba escrito desde arriba hasta abajo. Luego Luis bien me improvisaba mucho, pero la, 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 la Cámara de las Bananeras llevaba todos los días cuatro o cinco eh, folios Folio. y, de, 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 de guión. Y luego lo que pasa es que además se sumaban las salidas especiales que hacíamos a, a los teatros y todo el rollo ese. y esa salida ya pasábamos, pues eran dos horas de show, en vez de llevar cinco páginas de guión, pues llevaban 22 o 25 sí, páginas señor, de guión. Sí, señor. Y eso claro, si tú a eso le sumabas cuatro o cinco salidas que llegamos a tener en un mes, pues eso a mí me causó una presión muy gorda, un estrés muy gordo, vamos, claro, hasta tal punto siempre, que a mí claro. me dio una subida de tensión un día de, de estar, un catorce días, y estuve un día y medio ingresado por, uh -huh. eh, por estrés, y ya todo eso me, me obligó un poquito a plantearme esto con un poco más de, de tranquilidad, y, y luego surgió la idea de volver hacia Canal Sur, pero no nos vol yo personalmente ni Luis no nos volvimos a Canal Sur. por, por, por Nosotros estamos súper agradecidos a la serie y lo pasamos maravillosamente. Pues pero se, se sumó porque nos trataron muy bien, ¿no? sobre todo Antonio Yélamo, eh, Salomón que estamos agradecidísimos, eh, Antonio Hernández Rodicio, que le estamos súper agradecidos. Pero bueno, fue un poco esa historia de, de, de salud, un poco de salud, de necesidad de otras cosas. Y luego, cuando salió lo de Canal Sur, es verdad que salió otra cosa, pero era algo distinto. No era hacer otra vez el pelotazo, era. No, no, era diferente, claro. Era hacer era... el público, hacer un magazine de tarde. Luego se cambió y se metió un poquito del pelotazo, pero eso no estaba previsto por la mañana. Pero bueno, se hizo lo del pelotazo. Pero bueno, yo particularmente no estoy arrepentido de nada, ni de habernos ido, ni de habernos vuelto. Yo creo que todo tiene su etapa y a mm. todo el mundo, gracias a Dios, le le estamos, le estamos agradecidos. ¿no? Son fases que, que se van cumpliendo y son eh, eh, cartuchos que se queman y ya se acaban. Pero, y dejar pero puertas loco. abiertas porque, gracias a Dios, en todos los sitios nos hemos tratado bien. Claro. Me pregunta Rubén Ser, dice que, eh, ¿qué tal te fue la experiencia con el tiempo con tiempo de juego, con los colegas de la COPE? Ah, bueno, pues genial. Genial porque, claro, iba uno de, de... un ratito de invitado y eso de tener... Yo, sobre todo, flipé eh, y en ese caso también... Eh, Vicente y Jesús Tapia que también estaban en el estudio sí. sentados y Manuela que fuimos los cuatro, yo flipé sobre todo con Pepe Domingo Castaño porque es un tío que claro, tú toda tu vida cuando has ido a los domingos al campo los domingos a la playa en, en, con tus padres en el coche allá, acá, y la voz si de, Pepe Domingo, voz de rey, Pepe Domingo es un tío que, que ha sido la banda sonora de nuestra hey. vida entonces son gente que están ahí clavada en tu, en tu mente, en tu bah, venga. Y ahora teniendo allí enfrente, ese hombre tan mayor como está allá, y, y cuando llegamos y nos sentamos allí, de momento sale el tío allí, eh, Namiro, has probado ¿sabado? ¿sabado? y yo flipé, yo allí me quedé como el que estaba viendo una aparición y decía Dios. Y claro, y Paco González y gente muy grande del periodismo español. Y me senté allí y de verdad es que me sentí muy a gusto. Estuve allí unos 40 minutos sentado con ella hablando de mi show, de mis cosas, de mis tonterías. Y me acuerdo perfectamente que, que estaba jugando en ese momento el Cádiz con el Sporting de Gijón, creo, que coincidió. Y marcó eh, el show Colozano y a renglón sí. seguido seleccionó. Y yo dije, y yo dije, y yo dije, pues mira yo con la lección que ha tenido es que ha tenido, se la ha un, un ligamento, se ha roto un ligamento en un tentáculo, algo así. Mira, el Paco González se tiró. Un tentáculo. ¿eh? Digo, un desguince en un tentáculo, algo así un día, no sé. Y estuvo muy graciosa la cosa y, y Paco González, pues claro, es, es, le gusta mucho el Caddy también. Y claro, sí. pues, tenía un, un cachondito conmigo que marcó el Caddy otra vez, Y oh, me miraba y se ría sabiendo que hubiera era eso, claro. ¿verdad? Que hubo allí un feeling muy gracioso y, y enorme, enorme. Una, vamos, que, y tenemos las puertas abiertas para volver porque por mediación de, de Vittorio Duque, que también sí. trabaja en, otra claro, grande pues, ha dicho que, que está loco porque volviéramos una tardecita, que coincidíamos por Madrid. Así que en cualquier gracias momento pues nos sentamos esto. un ratito yo también en el estudio y estamos un ratito ahí en tiempo de juego de la cadena COPE con estos bisarracos. Nos recuerdan aquí también al, 90, al personaje de Vicente Masafín. Es otra cosa muy gorda el, el valenciano quitándole la, la última boca o la última sílaba a las palabras que era el valenciano de nosotros y, okay, y una cosa aquí... muy grande. Javi Montor, yo me muero de la risa solo con ver a Luis riéndose. Luis es que tiene una risa contagiosa. <risa> sí, de siempre, de siempre. Siempre me han dicho eso también, que escuchando la, la cámara de los balones y el pelotazo, cuando yo me reía eso, pues, contagiaba mucho y, y hacía que nos riéramos ah. todos y, y todos los oyentes también se contagiaban. Eso es bueno. Edwin <laughs> cuatro 4 Real, montar una minicámara de los balones en Twitch con bien Ronquillo, aunque sean 26 minutos de la semana, nos abonaríamos todos. <laughs> Ojalá no, pudiéramos. Pues ya ves tú, ya ves tú, ya ve tú. Ahí a te ver, queda, ahí te queda, está en el tintero. Cosas en el tintero Volver ¿verdad? a juntaros, dice. Estamos teniendo más, eh, más uh, seguidores que los Beatles, ¿eh? Está viendo ahí gente ahí invitando a, a... Aquí a dice el otro día... Diego C Cádiz 74, el otro de morí de Risa con Juan El Malaje, con la noticia de los Chetos. Yo es que ahora saco un personaje que es Juan El Malaje. Juan que el es un tío que no sí, tío Malaje. Es un tío que ¿Usted te acuerdas hablando de Malaje, el, el cuponero ese, tío que, que nos encontramos nosotros una vez que llegó? Ese, ¿No quiere ¿Es un que era 17, uh, uh, qué, uh, qué bueno qué bueno! Hay eh. que lo imitábamos lo luego nosotros y tal, que sí. me reí que yo. Que... Era un cuponero que vendía, nosotros parábamos por los alrededores de la ser y el hombre para ir por la ser de Sevilla y era un hombre que, que era un poco seco, ¿no? Y entonces estábamos al medio comiendo en un bar y llegaba, llegaba el hombre, como llega todos los cuponeros. Sí. Ahí. El, el, 15? Quisner, el 14, el 74, y a lo mejor te miría, a ver, el 74. Y te decía, era un poco Juan Hermalaje. y, y, y decía, no quiero, y ahora me decía el tío, que no quiere, no quiere el 74, no quiero. Eh! ¿No, quiere? ¿No, quiere, no quiero, ¿no? no No quiere, pero lo decía como, no vas a querer el 74, el tío. ¿tío? No vas a querer el 74. ¿y es parecido a ver, este. A ver, a ves, cosas otro cosas a ver, que personaje que va a funcionar es Juan Hermalaje. Pues este era parecido. Este era parecido... a... A Juan el malaje. no vas a querer el 74, tío, no quieres en el 74. A mí me Aquí un saludo a Ditical Mería, nuestro gran Diego, ¿eh? Eh, casado, que grandes seguidores tenéis, inigualables como Santa Compaña, Triana Trac o Jesús Acevedo. No, 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 no. Eh, dice que quién ha sido la Yoko Ono de ustedes. La Yoko Ono es la, la que ha dicho nos separamos todos. No, no ha habido yo con, no, no ha habido yo con. No, 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 nosotros no. no, ha, no ha, sido una ha sido una confluencia de todo un poco. También es verdad que Luis estaba ya muy metido con su con sus actuaciones. Había veces uh -huh. que le resultaba un poco complicado llevar a esta historia. Eh, se juntó lo de la vuelta a Canal Sur y cuando estábamos en Canal Sur coincidió también que bueno cambió el gobierno, cambiaron la dirección de Canal Sur y los planes que había ya no fueron los mismos. En fin, uh -huh. que ha sido todo un cúmulo de circunstancias. Pero que, que no todas había... desembocaron en que se rompiera esto un poquito, pero que no, que no, que no, que no había ningún. Una yo ¿no? Que si estáis buscando por ahí no, no existe, no, no hay una. una no, razón no hay una yo de con peso, no de, una de, de, de... de peso de decir, eh, pues fue por esto, fue por un pique, por una pelea, por una. Nada, nada cero. A La ver qué más por varias. aquí. Eh, dice que si guardas los guiones del programa eh, Los tengo, pero los tengo guardados más que guardarlo físicamente, me di cuenta que era mucho más útil guardarlo en, en Gmail, en Gmail, como se dice, ¿no? Porque al tenerlo en. Si tú lo tienes archivado folio por folio, eh, están en un cajón y encontráis algunos. Oye, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo hicimos una cosa para no repetirlo y tal? Y era un poco complicado. Entonces lo que lo que los tengo es guardar en, en Gmail. Y cuando, que tiene una opción muy chula que cuando tú quieres buscar algo, lo buscas y te busca en el guión. cuando hicimos esto? Y te va al sitio que tú ni te acordabas. Y pones una palabra clave o lo que sea y te puede aparecer. ¿no? La, Efectivamente. La vuelta y, cuando y te salen todo lo que es eh, vuelta hablamos de la Yo soy un desastre para guardar para guardar cosas, ¿no? Wow, eh, Está eh, hablando tú con, con don ordenado. Yo no tengo guardar... Yo no encuentro ahí. nada. Yo, a, mí, a mí, mira, fíjate la mente mía que a mí me pide gente cosas, a lo mejor, en una actuación que eso he sí. yo y no me acuerdo ni tengo ni idea de cómo empezar a hacerla. Y me hago el long y digo, no, me que no lo puedo contar, no, que lo voy a contar, y me salgo, y salgo, saco el capote y cuento otra sí, cosa. Sí, pero sí, sí. que ni me acuerdo, que no sé, y no lo he... Como que si no lo escucho o no lo leo, no tengo ni idea de qué va lo que me esté pidiendo. Cuando contaste lo de... Y no me acuerdo, se acabó. Así de claro. Así de M. claro. Gómez, M. Gómez 9, que conocemos la, faceta, la maravillosa faceta chiriotera de Yuyu, conocemos la faceta del comandante cantando saeta. ¿Tú te atreves con una saeta? ¡Uh, qué vaya! Yo, yo con una saeta no. Y lo con un cuplecito de Cali. No, 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 no estaba para eso. Zapatero a oh, tu zapato. Puto, no Exactamente. Zapatero a tu zapato. Vete tú ahí, nosotros. Yo puedo meter la pata gordamente. O sea, así que nada, mejor no. Claro, cada uno lo suyo, ¿no? Claro. ¿no? Tú no vas a un eh. concierto de, de Pablo Alborán y, y No, Sarandonga, mire, dice Sarandonga, que cantar, canta algo, canta algo de Gonzalo. Me ¿Eh? imagino, canta zarandonga. ¿eh? Ah. Dortega83, espectacular en los momentos en que los metíais algún putito de improvisación y os descojonabais vivos de lagrimón escuchando el coche. Bueno, es que en otro. Eh... Hab, habido veces, hubo veces en el programa que, que no hablaba nadie y era solo risa. Y se y se extendía y pasaban 30 segundos y no tenía cojones con el perdón de la palabra de hablar nadie. Era ah, 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 golpe en la mesa. Uh, y era un, era una situación que, que a mí, si yo hubiera dado dinero por ir en un coche y escuchar eso. Porque yo me hubiera tirado también, y me hubiera ido en el coche diciendo, Dios, Tío, estos tíos, que son cuatro o cinco y no está hablando ninguna, hora, están tosmeados. Con todo, la todo. chispa que saltaba, saltaba una chispa de, de cualquiera que cogía por una calle de en medio play, decir una tontería sí. que no venía al caso y que no se lo esperaba nadie y no, nosotros que no... hemos tenido momentos de, de tanto en el pelotazo como en la cámara, yo recuerdo haberlo visto a, a Josele, al gran Josele de de pie, de pie a Josele de pie mm, eh, aguantándose porque no podía no podía no podía Doblao, doblado, doblado y otro, que, y otro que le vi yo tirar, literalmente tirado al suelo, pero tirado al suelo dando golpe, fue a Víctor Fernández, nuestro compañero que estaba en la, en la COPE, el sí, primer señor. día que entró Javier Franco, que el pelotazo. Se tiró al suelo. Se tiró al suelo. Se tiró, lados, al suelo. Se tiró al suelo. A ver, qué bueno. yo soy el Sierra dice gran paso de Luis Lara por el programa de Dani Rovira, hombre, un crack Dani Rovira. Yo, bueno, y, y, y el programa, al final. Fui tres veces al programa, porque fui sí. como invitado una de las veces y otra vez fui como colaborador, sí, pero ya me coincidía con la grabación del show del comandante Rara los miércoles total, que tuvimos que dejarlo, pero yo vamos, más agradecido no puedo estar Dani por haberse acordado de mí, para llevarme allí como uno de los que hace reír en el país a, a los prójimos y yo lo que flipé en el programa fue que pude conocer en persona a... Yo con Martí 13 he muerto toda mi vida y, y estaban invitados de programa Millán Salcedo y José Mayuste y yo con Millán Salcedo sí. que no puedo. Yo es de la típica persona que está viendo y aunque no diga nada ya me estoy riendo nada más que la cara de... Entonces Millán Salcedo salió, se sentó al lado mío. Bueno, se sentó encima mía primero se sentó en mis rodillas, tío. Millán Salcedo un, un tío al que tengo yo en un harta y... Y Dios, entonces yo súper agradecido por, por esta experiencia que tuve de, de conocer a, a, y a grandes personas de, del equipo del programa, a Dani Rovira en concreto. Genial. una, una ¿Cuál, sido, cuál ha sido el, 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 el famoso, el personaje que más te ha sorprendido que te diga, yo, tú eres el comandante de la gente? Tú, tú, tú me conoces, tú me sigues. Yo, pues, pues la verdad es que, mira, Dani Rovira, por ejemplo. Eh, me, me explicó que, que él se ríe mucho conmigo que él se pone vídeos y digo yo oh, dios por ejemplo pero, pero decirme así que me escucha gente bueno lo de Xavi me dejó muerto lo de Xavi del Barcelona me dejó en fuera de juego pero hacía había bote pronto ¿Quién no, me otro 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 gran fan tuyo es Alejandro Sanz también Alejandro Sanz fíjate Alejandro Sanz eh, me una vez me llamó un primo suyo eh, de Alcará de los Azules y me llama y me dice: Mira, soy Furanito de Tal, bla, bla, soy primo de Alejandro Zan. Eh, y mira, te llamo porque Alejandro te quiere invitar a un concierto que da en Sevilla. de no sé que Yo me creía que era una broma, de verdad, un programa de radio o algo. Digo, bla, bla, bla". Y total, que al final me llamó, me, me llamó por segunda vez y ya me, me lo tuve que creer porque era verdad, claro y total, me llevó a Alejandro Zan a, nos invitó a Manuela y a mí a un concierto en, en Sevilla y luego nos invitó a una fiesta de fin de gira en, en un, una, un gran, una, gran, una casa grande un cortijo en Carmona, creo que era y una fiesta, no veas, la fiesta iba un montón de cantadores flamencos más artistas y, y estuvimos allí y Alejandro Sanz se vino para mí en un momento de la fiesta y me dice, cántame la julería de estos Qué grande. Y digo, ¿qué dice Alejandro? Y digo, yo fuera de huevo, <laughs> yo descompuesto y empecé a cantarle ahí. Dice tú que no me engaña, de que son estos carros. Y Alejandro Sanz cantando conmigo. Y, bueno. y yo me quedé ya en fuera de huevo de estas cosas que dice tu Dios. Y cantó conmigo el, el estribillo final de la bulería de con, En esta selva, con tanto bicho no encuentro merva, y Alejandro Zan, bueno. eso, y fui, ale, abrazándome. Qué Vamos, a mí me derritió eso. Y sí, señor, Alejandro Sanz puede ser de los grandes artistas eh, internacional en este caso, el que más me haya llamado la atención de que claro. ¿sí, el de que le escuche al comandante Lara y se ríe con las cosas del comandante Lara Oye, aquí hay una pregunta interesante que nos gustaría explicarla porque eh, pregunta aquí eh, de Jesús no, no, Manuel Manuel B3, dice ¿De dónde viene la expresión maricona y mi padre Miguel de Kiko? Esto es interesante aclararlo porque hubo algún lumbrera en alguna etapa que, que malinterpretó esta historia ah. y, y Lara nos va a decir de dónde viene esto pues mira, eh, yo estaba viendo un partido del Atlético de Madrid contra el equipo polaco del Vizet Lodz. Bitset Lodz. Que, que vestían amarillo y negro, me acuerdo perfectamente. Y en una de las jugadas, pues le hicieron una entrada a Kiko un penalti a Kiko que no lo pitó el árbitro entonces el árbitro siguió y uh -huh. Kiko se fue todo revelado. el árbitro de por ahí de el árbitro de por ahí fuera de otro el árbitro claro. entre españoles y polacos... pues el árbitro podía ser de Bielorrusia no sé por qué decirte algo y se levantó Kiko revelado y se fue para el árbitro y le dijo te la ha comido, maricona. Le digo, te la ha comido, maricona. <laughs> a un árbitro ¿Qué? polaco o algo de eso. Le digo, claro, se vio en primer plano diciéndole maricona. y Yo en el sofá tiraba al suelo y yo ya lo que ha dicho Kiko al <laughs> árbitro. Entonces, el maricona ese lo cogimos como un dejillo de Kiko. ¿eh? Efectivamente. Y se acabó, porque Kiko tampoco dice maricona ni nada. ¿qué va, qué va? Y entonces, claro, el personaje de Kiko cogía ese, ese dejillo y es verdad que cuando decía, que yo, ¿qué pasa, maricona? Y, nada, y, y se pues. acabó. Y empezamos a. Y ya eso, está, claro. que era como el que, de que pasa, pillo. Y tal. Lo que pasa es que el que no era conocedor del programa y tal, pues hubo algún lumbrera, sí. hubo algún lumbrera que creyó ofendidito, que, esa, que eso era un ofendidito, que yeah. eso era insulto de nosotros hacia sí, los que las barracas claro. mentales. El problema de las parracas la mentales es que si se las hace uno de fuera no hay problema, pero cuando se las hace uno de dentro eso ya es más complicado. Y claro, entonces claro, pues, te puede crear hay, problemas. Te puede hay problemas. Hay y, algún, y como hemos explicado antes, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos, que habremos sí. tenido fallos, por supuesto que hemos tenido fallos, claro. y en alguna ocasión hemos podido meter la pata, pero no ha sido nunca de manera consciente. Hmm. Nada, no, hemos tenido, no hemos tenido nunca un humor de, de hacer daño, de, de reírnos. Si alguien Dios se... nos libre, Dios nos no libre. No libre. Es más, ya lo hemos dicho antes, cuando había algún personaje que ha pasado por una mala etapa, pues lo hemos retirado. Eh, no, y, pero claro, y la, lo que pasa es que claro, si alguien no, no escucha nada del, del programa y saca las cosas de contexto, si escucha dos veces decir, yuyu maricona, pues ya Ya están claro, metiendo, está... Y le buscaba la, la parte hiriente, que no sé yo que partiría de... total que se hizo ahí un, un embolado en el coco que se lió y lo de mi padre Miguel porque el padre de Kiko claro, se llama Miguel y, claro, padre mi Miguel. Padre Miguel y mi padre Miguel que, que era claro yo me acuerdo que era pintor, eh, cuando Kiko estaba en esto empezando del furbo estaba en la en las calafones inferiores del Cádiz yo conocí a Kiko que era de la granja del barrio de la granja aquí en Jerez y su padre Miguel, pues venía al volapié en este caso, y te tomaba su, su pringá con su café en el volapié. ¿no? Y decía: La entidad es el padre de. de... Cuando ya fue conociéndose Kiko a, en el fútbol, pues, el padre de Kiko. Y yo, Miguel? Miguel, y, yo, y yo a Miguel, pues lo conocía, vamos, yo sabía que, que, que Miguel era el padre de Kiko cuando Kiko no era nadie. Y después claro está siguiendo siendo su padre cuando Kiko era una estrella internacional vale. del fútbol. Aquí West Borlando 86 dice que cuando veo a D Alessandro estoy esperando que le diga a alguien José María Qué grande Bienve <laughs> que el Bienve ha tenido personajes el Bienve lo que pasa que es un tío al que al que yo aprecio mucho y quiero mucho eh, 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 tuvo mala suerte con los personajes porque se le morían los mejores personajes se le morían Bienve Bien hizo a a fiar a, a Freddy Estefano se murió di Estefano sí señor. Eh, y hacía del nido, metieron a desnido al hombre en la cárcel. Eso es, eh, es. Tuvo después también que otro personaje Pacheco, fue. Pacheco, Pacheco, que también Pacheco, fue a la también cárcel. lo tuvimos Pacheco que otro personaje a gordo, lo tuvimos que retirar porque también eso ingresó es, en prisión. También y, y ya fuera del pelotazo, ya de los últimos años, también se le murió Radomir Anti, que era otro también. de los personajes que clavaba. Entonces digo, qué mala suerte tiene bien con los personajes que los que clavas <laughs> es que los, es como Ramsey en el Arsenal. ¿Te acuerdas cuando marcaba algo se moría un famoso? <laughs> digo. Que le dijimos un día que pegó un tiro al palo y se mareó por McCartney. <risa> <risa> Ramsey. La ruina tiene Ramsey. No veas, Ramsey, está en la Juventus ahora. Tengo un sustituto. Oh, no vayas a traer al Cádiz, no A, a Ramsey. No. <laughs> No, por Dios. Aaron, Aaron Ramsey. Aaron Aaron. Era, este era el número bueno para Aaron Aaron, Aaron Aaron. Life Observer. Buenas noches, figura. Podríais mandar un cordial y modesto saludo a mi amada pedanía de Jerez, como es Guadalcacín, hombre, por hombre, favor. Por y su sí. famosísima carrera anual de tractores. Pues sí, al gran señor. premio de, de tractores de Guadalcacín, muchísimas gracias hombre, y que así muchos años. Un abrazo. Guadalcacín, guada, guada. Y ese cuando te ené como guada. Qué buen equipo de fútbol tenía el Guadalcacín también. El eh, ¿no? Hubo una época en la que el Jerez descendió por problemas burocráticos y todo. Que el Guadalcacín fue el primer equipo de Jerez, porque estaba sí. en tercera, no sé qué, y fue el primer equipo sí. de Jerez, el Guadalcacín, sí. ¿Sí, señor. No. José Díaz 85 dice que el Fernando Hierro de Miguel Ángel Álvarez no tenía desperdicio, es verdad. La es Ticotti, verdad. La, ticotti con la Ticotti, era genial. Era la genial. Ticotti. Dice bueno. aquí que quitábamos a esos personajes, pero con circunstancias. pero con el Risitas, ¿cómo fue? ¿El Risita? No, el Risita... No, lo que pasa es que el Risita lo hacía Magui y Magui llegó un momento en que ya no, 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 no siguió. No estaba en el equipo y no... Y Pero no con el y si está, ningún problema ya está que pero con el risita el risita, el, risita, el pobre hombre se ha puesto malo ya después muy a posteriori y cuando nosotros ya mm. que lo hubiéramos quitado mm. no si el hombre hubiera estado, estado malo ¿no? dejamos, de, dejamos mm. de aparecer en la cámara de drones porque porque Maui hizo otras cosas también y no estaba con nosotros pero claro y como lo hacía él y se fue pues no podíamos hacerlo ah, y aquí dice que yuyu con el tío que inventó el día de asuntos propios en los ilustres e ignorantes ahí tuviste ahí eh. Además, mi mujer estaba preocupada porque. porque eh, claro, yo llevaba un poquito de tiempo saliendo con María, ¿no? No estábamos ni casados, uh -huh. creo. Y. Y, y me, me, me invitaron a ese programa, ¿no? Y me dijeron, pues mira, vamos a hablar de no sé qué, no sé cuánto. Y, y claro, María se va a decir, ¿A ver qué va a, decir mi, a ver qué va a decir este hombre, porque está ahí, le va a poder la atención, la tal. Y, y más cuando me dijeron, mira, que no vamos a hablar de esto, que vamos a hablar de otra cosa. Y María se puso ya nerviosa y se puede cambiaron Y me cambiaron el, el tema, ¿no? Y me preguntaron eso, y yo sarté con de lo de los asuntos propios y no vean lo que. Lo que lo que se fue a la, la de huerta se que, se que dio mirante. eso de los asuntos propios. Y hay se mucha se gente mirante. diciendo que a veces me invitan otra vez, ¿eh? Me invitan otra corona? vez. Gusto, ha puesto un montón Esto, arriba. Javier Corona Mucho me invita. Hombre ¿no? escrito, ¿no? Era tipo, este hombre ha escrito oh, 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 ahí. Eh. Oramos, tenemos que levantar la cabeza a volar toda una tapia, ¿no? Descubrí ah. al lluvio en Ilustre Ignorante, de ahí YouTube me llevó al carnaval. Vamos a, vamos a levantar la cabeza, un poquito para que para tomar ahí. Ahí estamos. Ahí, ahí, ahí. Que estamos, al... que estamos a tomar una tapia. A favor una tapia. Falta. Eh, hace año descubrí a Yuyu, un ilustre e ignorante, de ahí YouTube me llevó al carnaval de Cádiz. Gloria bendita, pasé por la cámara de los balones y me encontré con el comandante hasta que un día paseando por Jerez, por trabajo en el Pusela y Andy me lo presentaron. Me pasé el juego ese día. Un extremeño enamorado de Andalucía y de ustedes dos. Hombre, por favor. Eh, una persona inteligente. ¿sabes? Una persona maravillosa. Que le gusta, gusta lo bueno. Las canciones del Festival de la Totti las sacaba de internet porque ahí hay un mundo de arqueología de gorda, ¿no? Eh, a mí siempre me ha sorprendido esta. Canciones que has buscado tú, porque siempre más reído tela con el profeta ahí, ahí de Arbacete. El de tiene cosas gloriosas. ¿eh? Y con esta gente eh, que sacaba tú. Andy Richman, vampiresa mujer. Uf. vampire Uy, la colega esta que desentonaba en viaje. ¡Wow! La terremoto de Alcorcón. No, no, pero tú. Una, una, ah, uh, buena. Elba Miller, la señora esa, Miller. Esa, Elba esa, Miller. me que es o fue de José le José L está, ya está el hombre ya más que jubilado y está perfecto. Mm. Vamos, yo lo veo de vez en cuando y los quiero un montón. José L es un tipo no, yo lo, sé, lo tuvimos Lo tuvimos eh, en la, eh, antes de en el año pasado, ¿no? Sí. sí. En la pandemia vino un día de invitado sí. a, al programa y sí. está muy bien, está muy bien. Está, está perfecto, muy bien, gracias José, a Dios sí, está sí, muy bien. Sí, yo la última sí, vez que lo he visto estaba bien. Está ya el hombre jubilado y está Y yo te lo digo de de corazón. José L es una de las mejores personas que yo me he encontrado en la vida, pero además bueno, 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 José le un, un, que... un corazón, corazón que no corazón. le cabe en el, en el pecho, sí señor. Y mm -hmm. luego un tío que a pesar de venir que él era José, le que era un tío conocido, se, se vino con nosotros, que éramos unos moles que acabábamos de empezar, no ya ves tú. Salir, y nunca llegó, no, yo soy José, le José le decíamos a José, tú vas a ser un, un um, vidente, el vidente Carderón venga, yo lo hago, que tú vas a ser Antonio Gá...", y José le hacía lo que quisiera. Sí, y señor. José le es un pedazo de pan y un tío enorme, vamos, yo lo aprecio, lo quiero un montón. Y, Jamón. ¿eh? Mm -hmm. categoría absoluta. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Dice, eh, en mi familia aún decimos cosas oídas en la cámara. Por ejemplo, me veía como una hormigonera de papa liñá con una pala de atún. La cámara no ha dicho cosas. ¿Eh? O, oh, mira, José, le, José le, ahora me, me acuerdo de una frase que dijo que me tiró al suelo en el programa que le invitamos al show del comandante Largo. ¿Sí? Le preguntamos por, por el, cómo está el mundo ahora con los ofendiditos, lo complicado que es contar un chiste ahora porque puede Uf. ofender a cualquier sector y de momento cualquier asociación se puede eh, querellar contra ti. Y dijo: dice, Mira, niño, tú ahora empiezas a, a contar un chiste de, de mariquita. En la calle Sierpe, y cuando llega a la campana, ya está el furgón de la Muerte Civil. Para detenerte. no vea que bien lo contó, Qué buen resumen que es. Tú empiezas a la calle Sierpe a contar un chiste de Mariquita. Y en la campana así, te es meten es en un furgón ya. Ahí está. Es así. Oye, pregunta aquí, J Minfdur. Vaya los, los MIC que se pone la gente. Es más complicado. Este país es islandés, Minfdur. ¿Cómo lleváis la fama? ¿Tú cómo lo llevas, Luis? Yo, yo me sigo ruborizando un montón. Y, y cada vez más, sobre todo, mira, por aquí, por Andalucía, por nuestras tierras y dentro, te mueve y viene uno. Eh, ¿Qué pasa, que comandante? Pues venga, lo tiene un poquillo más asimilado, Pero me sigo ruborizando un montón, eh, de de perra para arriba, que venga gente y... Y, y te digan, pues ser una foto con, con, con usted o de bella yo flipo, ya ahí me quedo, venga, claro, pero siempre, de verdad, muy ruborizado el otro día andando por la puerta del zoo. Eh, eh, tres policías allí en la puerta del Zoo, de allí de Madrid, eh, comandante, voy a echar una foto con nosotros, por favor, unos militares que pasaban por ahí también, total, que me sé cuatro o cinco fotos seguidas en la puerta del Zoo, que parecía yo uno de los cabezudos que están ahí echando de fotos con los turistas, y, y flipé, y de verdad que, pero me ruborizo, me ruborizo y me, me cojo mucho, me, me quedo sí. muy cortado y, y la verdad es que eso de, de que te miren y... Porque yo qué sé, yo estoy saliendo un montón por las redes y se hace viral, existe vídeo y para allá y para acá. Y eso de, de que te miren y venga, uy, llega tú, te sientas a dormir para tomarte un café y la mesa de al lado, de momento, que parece que están eh, disimulando, eh, pero lo hacen muy mal. Todo claro, te están… Todo, está... todo el mundo se ve de momento diciendo, mira, de, 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 mira, el el mira, pasar... saca el móvil para ponerle un vídeo mío, para que lo vea el otro que no me conoce, ah, fíjate, y tú estás ahí detrás del café y estás un poquito como diciendo… Pero bueno, que escúchame, que que bien, no, bien. molestar no, pero sí te ruboriza un poquito y sí. te, Hombre, también y es y verdad que la fama nuestra no es la fama que puede tener Fernando Alonso, que no puede no, ir a comer en no, ningún lado. Otro, claro, otro claro, gracias claro, a Dios, nos claro, deja. Claro, 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 claro. Pero sí claro, es verdad claro. que en ocasiones molesta. A mí particularmente no me molesta. no yo mm. A mí cuando una gente, oye, te das una foto, de hombre, siempre que no venga uno pesado ya de... Sí, de, que los hay, los hay también. Que los hay, ¿no? Pero normalmente no hay problema. La gente que se acerca de bien y eso no hay problema. Lo que sí es verdad, y es me gustaría decir a la gente, que a ti te pasará igual, mm. es que el problema que tiene la gente cuando se encuentra con un famoso, eh, nosotros nos metemos en la categoría sí. de famoso y un popular, mojolero, popular, ¿no? Un popular. Un Pero el problema que tiene la gente, que yo me gusta que lo penséis, eh, eh, que cuando tú tienes un, un momento con un famoso, tú te encuentras a Fernando Alonso, o te encuentras a Luis Lara, o te encuentras a Yuyu, no sé cuánto, la gente tiene ese momento, es el momento de él con, con Luis. Mm. Pero Luis puede tener muchos momentos a lo largo del día y entonces a lo mejor eh, tú coges a Luis o al Yuyo o a Fernando Alonso en un momento que no es el más adecuado. ¿Por qué? Mm. Porque eh, puede venir de llevar al niño al médico, que eso no tiene por qué saberlo el que, el que te pide una Exactamente. foto. Pero a lo mejor alguien te pide una foto y tú le respondes en ese momento con lo que sea, con la cara de un, de un, eh. de un Juanelo... Y todo uh, el mundo dice que si eso es el yuyu o que si sí, eso es Luis. Y Luis sí. puede venir al hospital de veras de tener un familia ingresado. Exactamente, o Luis levantarte dice, con el pie izquierdo. O, o tener un mal día y okay. no... Y, y la gente se va con esa impresión de que si sí, eso es el Yuyu o que mm. si sí, eso es Luis. Y lo que eso hay que es es. empatizar un poquito que todo a lo largo del día tenemos nuestros momentos mejores o peores. Y puede coincidir que el momento tuyo con Luis Lara o el momento tuyo con el Yuyu o con Luis sea sí, un momento, pues sea un momento bueno. de bajona de nosotros. Mm. Eso es. Y eso es así, ¿no? Pues eh, ahí queda eh, expuesto, queda. Para que... Expuesto queda. Así que mostrado cuando nos, queda. Cuando nos vengáis a hacer una foto, si traéis una pata de jamón, mejor, porque con eso se sobrelleva. <laughs> A ver, de, vamos, de, vamos, queña, queso, minutos, vamos a ir terminando en cinco minutos porque estamos muy a gusto, pero llevamos ya dos horas de... de, de usted de, manda. De... Usted es el dueño y, del eh, cortijo. Usted ya la dice, llave. Eh, El curso de andaluz te ayudó a llegar a mucha gente, aunque no te diese ni un duro en su momento. Qué vídeo más grande. Ya hemos hablado aquí de, mm, sí, del señor. curso andaluz. Y aquí dice un amigo, eh, ¿cuánto tardas, Dante, Dan titán 76? ¿Cuánto tardas en prepararte tus espectáculos? El de publicidad en antena 3 con de película es mortal. Saludos de mujeres sanos y siga en madre. Ya, ¿Cuánto pues, se eh, tarda en montar un monólogo de esto? Nada, eh, a mí me gusta mucho apuntar cosas. y Yo también, como he dicho antes, y ha estado escuchando a nuestro amigo Danitán76, eh, yo también bebo mucho de la Cámara de los Balones y, de, y, de la, y del pelotazo, de los guiones, de cositas que tenemos, que hemos hecho, pues lo traslada a otra clase, no, no con el deporte, sino a otras cosas. Y, lo, y luego esto, por ejemplo, que está diciendo de los, de los anuncios de Antena 3, pues coincidió que, que siempre dice yo que, que los anuncios de Antena 3 hay que ver, que, que, que largos son. ¿eh? Y, y coincidieron una época en la que había cinco o seis anuncios que por lo que fuera, pues se le sacó algo cómico. Yo veía los anuncios y digo, mira, pues este de, 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 de Rafa nada, a ver, yo eh, voy a tener un quío a Rafa ¿eh? Nada, pues. Antonio Bandera, que sale también con una. Colonia, la colonia, con la colonia. Yo decía yo, la colonia Antonio Bandera, esa colonia Antonio Bandera <laughs> vale, vale 8,95 euros el lote con desodorante y con After -shake. Eso se lo da Antonio Bandera, se lo echa al perro, eh, lo toma con, se lo toma con, con, con Ginebra. Total, eh, total, que hubo 5 o 6 anuncios que, que coincidieron, que le saqué un poquillo de punta y total. Eh, eh, no sé, el tiempo de montar algo, ¿no? Puede haber, que... yo tengo muchos apuntes también en las notas del móvil. Cualquier cosa Ajá. graciosa que escucho, la que veo, eh, una, una conversación mismo en la cola de papagay en el supermercado, que le digan una mujer a otra, cualquier tontería, que diga, mira qué tontería acaba de decir, la apunto. Y tú miras las notas de mi móvil y hay un montón de, de, de chorradas sin sentido, que luego a lo mejor me siento y en un folio las ordeno un poquito y tiene ahí para hablar 10 minutos de cualquier tema Qué y, grande. y no sé eh, no, no sé, no me he puesto nunca a cronometrar, ni he mirado en el tiempo cuánto, a mí siempre me gusta probar muchas cosas nuevas y cuando veo que algo funciona, pues lo, lo empiezo a estirar un poquito, a ver si puede durar más con ese tema, y si veo que se está riendo la gente por ahí, pues le ataco por ahí y, claro. y me centro en eso, claro y otras cosas que las dices tú y no se ríe ni el apuntado entonces tú dices, esto lo digo yo más allá en, en mi vida en y, lo, y, lo, y lo desecha y lo deja en la papelera ¿no? a Bueno, la santa compañía dice que mi hija me pregunta ¿cuánto queda de programa? No, estamos acabando ya porque sí, aquí dice otro sí. amigo, no por nosotros, estamos a gusto pero claro, dice yo, y Amor yo he estado muy a gustísimo pero no esperaba casi dos horas qué grande, buenas noches, así que vamos a ir terminando Sí, sí, estamos eh, en el descuento eh, ya que ya llega el, el final, nos preguntan aquí cómo hacemos para sacar la sonrisa y crear un humor un día malo, porque es nuestro trabajo la gente no se lo cree, pero tú te tienes que abstraer un poquito. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo tengo ya mi rollo de que mi trabajo es mi trabajo y hay días que cuesta más, hay días que cuesta menos, pero bueno, lo sacamos adelante y ya está. Tiene que tener uno la capacidad de desdoblarse, porque claro, yo me tengo que subir. En mi caso, por ejemplo, tuvimos un escenario y a lo mejor lleva un día de mil demonios que te están las cosas saliendo mal o ha ocurrido algo que no una contingencia negativa y ahora tienes tú que subirte en un cuarto de hora al escenario, pero tú no puedes subir al escenario con la cara de un pepino y decirle a la gente, señores, estoy amargado por esto que me ha pasado y no voy a contar chiste hoy. Muchísimas gracias, te metes para adentro, ¿no? Tú eh, tienes que sacar fuerza de flaqueza pero que, que es tu trabajo, es verdad, exactamente. Claro. Un arbañí también tiene un día malo y también se pone claro. un pedadillo, y un camarero tiene un día malo y está poniendo café. ¿vale? Aquí Clemenza dice que Antonio Reguera se pega tres horas para andar de flojo. <risa> 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 y nosotros estamos dos horas nomás. ¿Eh? Antonio, Antonio, un bicharraco. Ay, <laughs> Ay, Dicati Almerida, seguro Almería, verá cómo a este paso nos van a poner anuncios al interés de los seguidores como había por aquí. Pues no descartéis nada, no descartéis nada, no los ponemos otro, ¿eh? los, pon, los pondrá a Twitch. Hombre, claro. Eh, ya hablamos con, 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 con Nadal y con Antonio Bander, ¿eh? Y metemos aquí, aquí en este programa puede haber hasta 10 personas, la veo. Así que ahí, invitaremos aquí a más gente. Aquí Antonio, Antonio. montaremos un día una reunión gorda. Antonio Martínez Hare, gracias por este ratito desde Alcalá de Henares, muchas gracias. Vale. Eh, ese peca se ha pasado volando, grandes los dos, eh. soy los dos muy grandes dice aquí Life Observer yo, yo como yo la más grande, de Pacote, esto es un día muy grande. Eh, buenas noches y hasta la próxima. Bueno, agradeceros a todos los que habéis estado. Ahora mismo tenemos 185, pero hemos llegado a tener dos, casi 270 seguidores en directo, Luis. No veas, hemos dado unos picos, eh, que no veas, eh. Picos eh, con jamón y queso. Sí, señor. Kevin 80, gracias. Buen ratito. Eh, vaya dos cracks. Saludos desde dos hermanas. Y oye, y van, vamos a terminar. Pero me pide la gente que te despida con un chiste, porque no, una cosa no, no puede ser, no puede ser un comandante Lara <laughs> sin que te despida con un chiste. <laughs> pues mira, pues eh, el camionero, el camionero que, que llevaba cuatro meses de ruta por ahí sin pisar su casa, este, por pues, Francia, por Alemania, por Italia, ¿verdad? el camión por allí. Y total cuando llegó a su casa, pues claro, este venía más caliente que una lata llena de colillas, estaba loco por. <laughs> estaba loco por matar a la rata a palo, loco, loco por despeinar la cotorra. <laughs> Abrió la puerta y estaba su mujer allí fregando los platos. ¿eh? Cuando vio ¡ay, mi Carmen ay Paco que ya venía total los dos locos ahí ¿eh? la en brazo se, se la llevó por el pasillo y ¿eh? lleva la cámara la tiró allí total que empezó allí la faena allí zumba la castor allí, po, po. Un momento, vamos. allí claro en un momento allí la cabeza dando en el cabecero de Carmen po, po, po. <laughs> y, y a los y a los dos minutos de la faena se escucha al vecino de la casa de al lado, dando en la pared, dice que yo vamos a mita una amiguita con el que lleváis toda la semana. Igual <laughs> y el cachorro acababa de llegar con el camión. No me... Me lleváis toda la semana. Igual, yo puta, cuatro meses llevaba Paco con el camión. No vea, me... <laughs> no tenía cuernos Paco. Me no acuerdo que un guiso caracoles. Me acuerdo que el cumpleaños de Bambi la comunidad de vikingo vikingo ¿eh? okay, es más grande oye Luisinho, que no se dicen por aquí que, que lo que repitamos otro día ya tendremos hueco pues no, y Dios, Dios. claro de que sí. claro hemos... que sí esto ha sido el primero de muchos claro hemos estado sí. a gustísimo don Luis que muchísimas gracias por haber estado este ratito de miércoles Santo con un servidor ¿eh? y Ay, con yo, toda yo, la Dios. gente ¿eh? Y que, y que muchísimas gracias, y que te agradezco mucho este ratito. Darle besito a la Manuela y a la familia, claro que sí. Darte un beso también tú allá a Mariquilla ¿Eh? y a tus niños, claro que sí, que son unos bicharracos. Y que yo, ¿qué te voy a decir, Yuyenco? ¿Qué te iba a decir? Que tú no sepas, ¿eh? <laughs> bueno, pues, a ver si nos vemos prontito y nos tomamos algo que no sea la atención porque Por ya favor. a esta altura lo que se toma uno es la atención <laughs> Eso eh, más, no. Y, 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 y paracetamol, ¿eh? hay y que paracetamol. paracetamol, sí. que paracetamol. Ahora me a aquí tu canal para decir que a veces lo hace un poquito más chico, hombre. ¿eh? Que, que no, sí, vaya, es verdad. Que los paracetamoles paracetamol, no, lo abres lo abre tú por la mitad le mete Chorizo, un paracetamol eso, de un gramo. Eh, y eh, te lo... eso, que dice que es paracetamol un gramo. Yo lo pesaba otra vez porque es un gramo, de... solo no es. es. Tiene el tamaño de una viena. <laughs> el paracetamol. Oye, que... Pa Muchísimas pa pa gracias. para pa que no se cierre la puerta con el viento. Pon un paracetamino y no se cierra. Bueno, aquí dice que haga otra de carnaval. No preocuparos que, va, que en estos días estamos ya. Yo me he aficionado a esto del Twitch y haremos encuentros de carnaval. Tengo la la que pensar a gente a conocido, a gente de carnaval, autores, en fin, vamos a hacer cosas, cosas chulas y, y vamos a echar ratito de, de maravilla. Así que hoy agradecerle a Luis que ha estado con nosotros y a todos vosotros, los 200, casi 300 que habéis estado con Obvia, nosotros. Eh. Muchísimas gracias también, que lo hemos reventado la noche de hoy y deciros que. Eh, lo colgaré en YouTube para los que no habéis podido verlo en directo. Así que muchísimas gracias a todos y ya nos veremos en otra ocasión. Don Luis, pues sí. muchísimas gracias. Un abrazo. Gloria a siempre. Abrazaco. Que descansen. Hasta luego, queridos. Hasta gracias luego. Hola, Yuyenko. Hasta luego.